novia cayó. Es sin derramamiento de sangre, no hay redención, y la paga del pecado
del libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Cuando llega a la casa, yo lo atiendo, conversamos, hablamos. Él viene del trabajo, yo lo atiendo normal. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este compañerismo de este nuevo día. Esa es la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a darle gracias por este nuevo día, este grandioso día que Dios nos ha dado un día más de gracias. Padre Celestial, un día más de vida que tú nos otorgas, Señor, es por alguna razón, por algún motivo, Padre, tras el mundo, está en su recorrido, pero hay alguien que está haciendo algo por ti, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Después, Padre amado, un compañerismo que nos ha traído desde el fondo de nuestro corazón, oh Señor. Y no es la lectura de cualquier libro mitológico, de cualquier libro de los grandes psicólogos, de los grandes doctores de divinidad, no, oh Padre. Santa palabra de Dios que estaba en Apocalipsis 10:7, un misterio que tuvo que venir a cumplimiento, Señor. Como dice en la Biblia, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Padre amado, la Biblia estaba ahí, escrita miles de años, oh Padre, pero ha llegado el tiempo, ha llegado la hora donde tenemos que cumplir tu misión, Señor, como soldados de la patria celestial, cumpliendo tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor, en esta tarde, Padre amado, en espera de que tu presencia sea a través de tu palabra en el Santo Espíritu. Señor, te rogamos, Padre, que nos abra vuestra sabiduría, vuestra para de esa manera comprender lo que tú quieres tratar en esta tarde, Señor. Muchas gracias por ese privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias. Un segundito que vamos a poner el párrafo. Vamos a iniciar desde a formar el cuadro desde el párrafo 19 de este glorioso mensaje, Conferencias. Párrafo 19 dice rápidamente, hasta llegar al párrafo que nos corresponde: hace unos cuantos años yo estaba en Colorado, en donde yo soy un guía en un rancho. He estado guiando gente por años. Y un día el ranchero y yo fuimos allá tarde, después de que muchos de los así llamados tipos habían llegado y obtenido su venado y demás. Y partido, y entonces nosotros nos regresamos y fuimos muy alto en las montañas. Y allí es en donde yo tengo una pequeña conferencia privada con el Señor. Cada vez que yo voy allá arriba, Él siempre me muestra algo o me acerca a Él cuando yo me alejo de todo. Y ese año la nieve había llegado de manera tardía y la manada de alces estaba en lo alto. Había nieve arriba, así que tuve que subir alto para encontrar los alces. Y una tarde allá arriba, era como en los últimos de octubre, los matorrales allá abajo estaban como cohetes, muy quebradizos y secos, y yo estaba arriba en la nieve. Y el clima puede cambiar muy rápidamente allá arriba. Puede estar un momento lloviendo y luego nevando y luego el sol brillando. Y surgió una tormenta, y yo me puse detrás de un árbol y recliné mi rifle y esperé hasta que la tormenta pasara. Párrafo 20, y estaba allí al lado de un viejo derrumbe cerca del límite de la vegetación arbórea. Eso es tan alto como el pino crece, hasta que uno llega al pino pigmeo y todo lo demás. Entonces, cuando yo estaba asombrado de cómo yo estaba sentado allí detrás de un árbol, oyendo los vientos soplar y pensando en el Señor, detrás de un pino grande, y después de un rato la tormenta cesó. Yo me levanté, miré alrededor, y la gran manada de alces que yo estaba tratando de encontrar se había separado durante la tormenta, y yo podía oír a los grandes machos bramando. ¡Oh, hay algo en eso que simplemente aviva algo en uno al oír a esos animales bramando! Yo los admiro mucho. Luego en la montaña oí a un lobo aullando y a su compañera contestándole al pie de la montaña. Miré hacia el oeste y el sol se estaba ocultando y pasando por las hendiduras de las montañas estaba el gran ojo mágico. Parecía de Dios mirando a lo largo de las cumbres de las montañas el horizonte azul.
y viendo entonces dónde los vientos habían soplado y el agua se había congelado en las siempre vivas y había formado un arco iris que abarcó todo el cañón. Párrafo 21. ¡Oh! Con todo eso junto, simplemente me compungió como un bebé y empecé a llorar. Allí estaba él, Dios en el arco iris. El pacto, el aspecto era semejante a el alfa y la omega, jaspe y cornalina, ambos Rubén y Benjamín, el primero y el último. Allí estaba él, aullando allí en el lobo. Allí estaba él, bramando en el alce. En todas partes que uno puede mirar, allá arriba parece ser Dios. De esa manera me gusta recibir esa inspiración. Subir allá a solas con Dios, estando millas y millas y millas de alto. Me tomaba un par de días para bajar de donde estaba, hasta donde estaban los caballos amarrados. Pero estar allá arriba solo con Dios. Y dormí esa noche allá arriba en las montañas. Párrafo 22. Y mientras estábamos allá arriba, simplemente recibí una clase de espíritu de gran regocijo sobre mí. Me imagino que eso no es extraño para ustedes, gente pentecostal. Y me puse tan contento que recliné el rifle contra el árbol y empecé a correr alrededor y alrededor del árbol, solo saltando tan alto como podía, gritando a voz en cuello, ¡alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Y me imagino que si alguien hubiera llegado al bosque, hubiera pensado que había alguien allí que se había escapado de un manicomio. Corría alrededor y alrededor del árbol, tan rápido como podía correr, gritando y pateando las hojas del pino. Yo tenía que dejar escapar la presión en alguna parte. O hubiera estallado. Simplemente estaba disfrutando de unos momentos maravillosos, porque yo estaba allí justo en la presencia de Dios, teniendo una conferencia con Él, solo diciendo, ¡cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! Párrafo 23. Allí estás tú, por todas partes. Tú estás allí en los cielos, en el ojo mágico del sol, recorriendo la tierra. Allí estás tú en el arco iris. Allí estás tú en el lobo. Allí estás tú en el alce. Allí estás tú en los vientos, oyéndolo soplar a través de esos pinos, como diciendo, Adán, ¿dónde estás? Ven, moviéndose alrededor, inspiración, teniendo una conferencia verdadera y genuina con Dios. Y de repente yo fui interrumpido, y no me gusta ser interrumpido en esa clase de momentos. Así que a mí me gusta gritarlo hasta que estoy todo satisfecho. Luego miré y allí estaba una pequeña ardilla. Oh, ella es una pequeña brimona, como así de grande. Es el policía del saco azul de los bosques. Y ella asusta todo en la región, y todos ellos están atentos a ella, porque ella siempre está lista para hacer chátara, chátara, o algo. Ella subió de un salto a un tronco viejo y leño allí. Me miró y empezó a ladrar tan fuerte como podía. Chátara, 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 chátara. Párrafo 24. Yo pensé, bueno, ¿qué le pasa a la ardillita? Yo dije, ¿no te gusta eso? Yo dije, fíjate bien en este entonces. Fíjate en esto entonces. Y corrí alrededor y alrededor y alrededor y alrededor del árbol otra vez. Y ella continuó ladrando más. Yo dije, yo estoy alabando a mi creador, ardillita. Yo dije, estoy disfrutando de unos buenos momentos con él. Estamos llevando a cabo una conferencia aquí. Yo le dije a él que ya estaba vacío y él me está llenando. ¿Ves? Así es como lo hago. Y corrí alrededor y alrededor y alrededor del árbol otra vez. Y de repente me fijé que la ardillita no me estaba poniendo mucha atención. Mientras continuaba moviendo su cabecita de lado a lado, casi con sus ojitos saltados en la mejilla, mirando hacia abajo de esta manera. Bueno, yo me detuve y pensé, ahora, ¿qué es lo que me está interrumpiendo? Y miré hacia abajo, hacia ese lugar donde había árboles que habían sido derrumbados. Y durante el tiempo que estuvo la tormenta, había forzado a un águila grande a bajar a la maleza donde los árboles estaban tirados unos encima de otros, pues años antes una tormenta los había tumbado. Y ella estaba chirriando o estaba amarrando un escándalo por causa de esa águila. Y el águila grande estaba saliendo de debajo de esa maleza.
y me miró y subió de un salto a un madero. Párrafo 25. Y yo pensé, bueno, veamos, ¿qué pudieras tener tú de Dios? Y la miré así y pensé, bueno, Dios, ¿por qué me permitiste que dejara de alabarte y de gritar solo para mirar a esa vieja águila? Bueno, un águila. Dios mismo se compara a un águila. Y él llama a sus profetas águilas, porque el águila puede volar más alto que cualquier otra ave que hay. No hay nada que la pueda seguir. Si un halcón la tratara de seguir, se desintegraría en el aire. Eso es correcto. Bueno, ella tiene un ojo que puede ver después de que llega allá arriba. Esa es la razón que yo digo que cualquiera que esté brincando, que brinque solo tan alto como pueda vivir. Usted sabe, eso es todo. Porque, ¿qué bien le hace a usted llegar allá arriba si no puede ver algo mientras esté usted allá arriba? No le sirve para nada. Así que, él llega allá y tiene un ojo que puede ver cosas que están lejos antes que lleguen allí, aquí. Y esa es la razón que Dios compara a los águilas con sus profetas, o mejor dicho, sus profetas o a las águilas. Y él mismo se llama Águila, Jehová Águila. Y así que nosotros somos aguiluchos. Párrafo 26. Vean, hay mucha diferencia entre un águila y una gallina. Ambas son aves, pero una de ellas está apegada a la tierra y la otra está apegada al cielo. Así que hay mucha diferencia. Únicamente son primos o algo, así que si la gallina no puede despegar sus pies de la tierra, no se preocupe. Ella solo es una gallina para empezar. Ustedes saben, ella nunca subirá allá y sabrá lo que un águila sabe, que puede volar allá arriba en lo celestial. Así que yo miraba a esa águila mientras estaba allí observándome con sus grandes ojos como grises. Y yo pensé, bueno, hay una cosa que admiro de ella. No tiene miedo. Y yo odio a un cobarde, así que Dios también lo odia. Así que un hombre que tiene miedo de testificar después que ha sido sanado, un hombre que Dios ha salvado y luego él se avergüenza de decir a alguien que ha sido salvado y llenado con el Espíritu Santo, yo no tengo mucha confianza en su salvación. Así que cuando usted verdaderamente la recibe, le quiere decir a todos, ustedes simplemente no se puede mantener quieto. Lo que la iglesia necesita es más del Espíritu Santo y fuego en ella que la mueve. Que mueva a la iglesia. Se requiere fuego para mover a la iglesia. Párrafo 27. Así que esa águila yo la observé por unos cuantos momentos. Y después de un rato, después que ella vio que ya lo estaba admirando, le dije, oye, ¿sabes que yo te pudiera disparar antes que tú te eleves de ese leño? Solo para ver si me tenía miedo. Ella no tenía miedo, solo estaba allí y me fijé. ¿Qué es lo que te hace que te sientas tan seguro de ti misma? Yo me fijé que continuaba moviendo sus alas, solo sintiendo para ver si todas las plumas estaban en buenas condiciones. Porque ella tenía mucha confianza en esas alas y ella sabía que podía estar en aquel bosque antes que aún yo pusiera mi mano en ese rifle. Y allí recibí una lección. Yo pensé, aquí en esta conferencia yo estoy aprendiendo algo. Ven. Párrafo 28. Ahora, esa águila tenía dos alas que Dios le había dado y ella tenía confianza en esas alas. Ella sabía lo que podía hacer con esas alas y no me tenía miedo. Así que ella sabía que podía estar allá arriba en aquel bosque antes que yo pudiera tocar mi rifle. Párrafo 29. Y pensé, si esa águila, con las dos alas que Dios le dio, sabía que podía escapar allá antes que yo pudiera hacer algo al respecto, ¿qué le debería hacer a un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo? Mientras usted puede sentir su presencia alrededor de usted y que todo esté funcionando en orden, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted sienta esa condición funcionando en orden, no se preocupe tocando a lo que Satanás va a hacer. Solo usted sabe que está en buena condición entonces. Así que yo la observé de esa manera y me vine a dar cuenta que yo no tenía miedo de mí, sino que sencillamente no le gustaba oír a esa ardillita de pino, sentada allá haciendo chátara, 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 como que si le iba a despedazar. Bueno, ella no iba a hacer nada, pues era muy pequeña.
El águila le pudiera haber levantado y eso hubiera sido bueno. Sus garras eran más grandes que la ardilla. Bueno, pero la ardillita estaba dando saltos como si ella la iba a despedazar, solo fanfarroneando de ello, ustedes saben. Párrafo 30, por último. Finalmente, el águila se hartó de ello, así que solo dio un gran salto y aleteó como dos veces y luego posicionó sus alas. Y yo me quedé allí y observé esa águila hasta que lloré. Ella no aleteó, y aleteó, y aleteó, y aleteó. Ella solo aleteó un par de veces hasta que subió por arriba de los límites de la vegetación arbórea. Y luego ella solo supo cómo posicionar sus alas en esas ráfagas de viento que subían de la montaña y se las llevaron subiendo, 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 al grado que llegó a ser solo un puntito. Y nunca movió ni una pluma. Ella simplemente sabía lo que tenía que hacer. Y pensé, no es así. No es unirse a la metodista, luego unirse a la bautista y luego unirse a las asambleas, luego unirse a la iglesia de Dios. No es aletear, aletear por aquí y aletear, aletear por allá. Solo es saber cómo posicionar sus alas de fe en el poder de Dios y cuando la gloria llegue, solo suba con ella y suban y suban. Aléjense de esas ardillas listadas, ligadas a la tierra, diciendo chátara, chátara. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Ya no hay más Espíritu Santo. Solo fue para los apóstoles hace mucho tiempo. Solo posicionen sus alas y aléjense y volando, subiendo, 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 subiendo hasta que no la pueda oír más. Esa es la clase de conferencia que queremos con Dios. Que nos levante por encima de las sombras, nos aparte a tal grado que de todas las críticas y de cualquier otra cosa, y ustedes ya no lo pueden oír más. Solo estar encerrados con Dios. Ustedes no tienen que unirse a esta, unirse a esa. Solo sepan cómo posicionar su fe. Amén, aleluya. Estamos lecturando este mensaje titulado Conferencias, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Conferencias. Párrafo 31. Correcto. Solo posicionen su fe en la palabra de Dios. Y cuando ese Antiguo y Nuevo Testamento empiecen a extenderse, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando el poder de Dios llegue cabalgando, cabalguen con Él. Solo suban, 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 suban todo el trayecto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Oh, estas conferencias deberían ser consideradas con mucha oración por todos nosotros. No deberíamos solo permitir que se lleve a cabo una y luego no orar por ella, por ambas, la de orden nacional y en la iglesia, y lo que pudiera ser. Nosotros siempre deberíamos orar. 32. Un ministro, amigo mío, un buen hermano cristiano, durante la conferencia de Ginebra, él estaba esperando junto a su radio para oír los informes de ello, porque nuestra nación estaba en peligro y nuestra gran heredad por la que nuestros antecesores pelearon estaba en peligro. Y él era un hombre piadoso, bueno y justo. Él estaba allí escuchando. Alguien tocó en su puerta, un moderno Bernick, con su barba sucia. ¿Cómo fue que los niños americanos pudieron aceptar tal cosa como esa y luego salir allí? Tocó en la puerta y él dijo, Señor, yo estoy aquí para vender algo de mi poesía y mis canciones. Él dijo, y ellos no me escuchan. Y dijo, y ellos no me quieren dar una audiencia. Y me dicen que usted es un hombre influyente en la ciudad. Él dijo, buen hombre, pasa y siéntate solo un minuto. Yo estoy escuchando esos informes. Pero, oh, él no se quedaba quieto. No, señor, aquello era más importante que el resultado de la nación.
33. Y de esa manera muchos miembros de iglesia se ponen hoy en día. Esas cositas de holgoríos que suceden entre la gente son más importantes que la verdadera iglesia del Dios vivo. Olvidemos nuestras cositas y alejémonos volando. Escuchemos la respuesta. 34. Ahora bien, aquí ellos tuvieron otra conferencia de la cual me gustaría hablar solo un momento. La última conferencia que ellos tuvieron en el edificio de la ONU, en donde el este y el oeste se reunieron, en donde Khrushchev se quitó su zapato y golpeó el escritorio con el Eisenhower, y Khrushchev se encontraron. Eisenhower representó al mundo libre y Khrushchev al mundo original comunista. Y eso le pasó por encima de la cabeza a mucha gente que no oró al respecto. Pero si ustedes por casualidad se dieron cuenta, eso fue una respuesta directa y una profecía directa cumplida en ese tiempo. Fue una profecía directa. El este y el oeste habían cumplido exactamente lo que Daniel dijo, que 10 reinos que habría no se mezclarían, como el hierro y el barro no se mezclarían. Y la palabra Khrushchev en ruso significa barro. La palabra Eisenhower en inglés significa hierro. Y el hierro y el barro no pueden unirse. 35. A medida que vemos esas cosas acercándose, deberíamos estar en nuestras rodillas clamando: oh Señor Jesús, haz algo por nosotros rápidamente para que podamos tratar de traer la última persona que puede ser traída dentro del reino de Dios. Reuniéndonos y teniendo conferencias y reuniones y juntarnos en cultos de oración en toda la noche. El problema con la iglesia esta noche es que vamos y nos arrodillamos y oramos y bostezamos unas cuantas veces, tan adormecidos y cansados, y nos queremos ir a casa para acostarnos. 36. No es como la iglesia pentecostal al principio. Ellos oraban todo el día y toda la noche. Yo conocí a estos antiguos de hace 40 años. Dijeron que ellos oraban todo el día y toda la noche, caminando en las calles. Hoy día llegamos a ser clásicos y no queremos comparar con la y nos queremos comparar con las grandes iglesias. Y allí es donde cometemos nuestros errores. Déjenme decirles, la iglesia estaba en mejor condición hace 40 años para la venida del Señor que lo que está esta noche, porque somos la iglesia de Laodicea. Comprendemos que esa es la edad en la que estamos viviendo. Y esa fue la única iglesia en la que Jesús fue encontrado, fuera de su propia iglesia, tocando a la puerta, tratando de entrar de nuevo en su propia iglesia. 37. Nuestras diferencias lo han rechazado a él. Nuestra separación de la hermandad y la manera que hemos ido tras las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Deberíamos haber estado ya dentro de la tierra de Canaán. Y aquí estamos en el desierto, vagando, dando vueltas y vueltas otra vez, igual que ellos lo hicieron allá en el pasado. Deberíamos estar teniendo toda clase de dones, señales y prodigios en nuestras iglesias. En lugar de eso, Dios puede levantar algo. Y luego todos nosotros nos asustamos de ello y nos alejamos y decimos que no entendemos estas cosas. ¿Qué piensan ustedes que ellos hicieron en ese desierto por 40 años, dando vueltas y vueltas en los mismos terrenos de siempre? Hemos tomado Hechos 2:4. Lo hemos usado demasiado, pero sigamos adelante. La tierra prometida está allí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Hechos 2:4 está correcto, pero eso no es todo ello, ¿correcto? Hay más de ello. Eso es, toda promesa en la Biblia es nuestra. Se nos ha dado a nosotros por medio del Señor Jesús y su gran mano poderosa está manteniendo el tiempo para que nosotros poseamos la tierra que se nos ha dado de seguro. 38. Conferencias. Oh, cuando el mundo tiene una conferencia y se reúnen, ¿qué hacen ellos? Por lo general tienen whisky y cócteles y beben y mienten y se defraudan y se engañan uno al otro, haciendo toda clase de diferentes planes y todo lo demás y con un cuchillo detrás de ellos, como la Biblia dijo que ellos lo harían. 39. Pero, ¿qué sucede cuando Dios tiene una conferencia? Los hombres ayunan y oran y esperan órdenes y luego se ponen en marcha. Nosotros hemos estado hablando ahora de conferencias mundiales, conferencias nacionales. Hay muchas de ellas de las que pudiéramos pensar, pero pensemos de algunas conferencias que Dios tuvo. Traigamos algunas de ellas a la memoria. Pensemos de la primera conferencia que Dios alguna vez tuvo cuando surgió la primera emergencia. La llamaremos la Conferencia del Edén. Esa fue la primera emergencia. Cuando él anunció, el anuncio llegó al cielo que el Hijo de Dios y su hija, sus hijos, que él puso en el Edén, habían perdido su lugar en gracia y se habían apartado de Dios y estaban descarriados y desnudos. El cielo no lo podía retener a él por más tiempo. Él descendió a la tierra, caminando de un extremo al otro por todo el huerto, llamando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? 40. El hombre verdaderamente expresó en ese instante de lo que estaba hecho. En lugar de salir a encontrar a Dios y decir, yo estoy mal, Padre, yo hice mal, él se escondió y él mismo se envolvió con algunas hojas de higuera. Eso es lo que el hombre trata de hacer hoy día. En lugar de salir y decir que él es un incrédulo, él trata de decir, yo soy un presbiteriano, un bautista, un metodista, un luterano o algo más. En lugar de envolverse él mismo en la justicia de Dios y confesar sus pecados, que él está mal y que es un incrédulo, él se trata de esconder detrás de alguna teología de iglesia. Sal de detrás de eso, Adán, incrédulo. Noten, sin embargo, eso es lo que él hace. Y noten, Dios nunca envió un ángel aquí para buscar a su hijo. Él mismo vino. Esa es la razón por la que yo pienso que hoy en día, cuando ellos tratan en este día de religión moderna, este día cuando la religión social está dominando el país, entrando sigilosamente en todas las diferentes denominaciones, ellos tratan de quitar la divinidad de Jesucristo y hacerlo a él solo un hombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje titulado Conferencias, predicado en Bloomington, en Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura de este nuevo mensaje, conferencia del año 61-04. Párrafo 31. Un momentito. No hace mucho tiempo yo le estaba hablando a una mujer. Ella dijo, yo aprecio sus mensajes, hermano Branja. Pero usted pone demasiado énfasis en Jesús. Usted alardea demasiado de él. Yo dije, si yo tuviera 10 millones de lenguas, yo no pudiera alardear lo suficiente de él. Yo dije, él es digno de todo lo que yo pudiera alardear tocante a él. Ella dijo, bueno, hay una cosa. Usted lo trata de ser divino. Yo dije, él era divino.
Oh, ella dijo, él solamente era un hombre, él era un buen hombre. Ellos no creen en su sangre expiatoria. Escuchen, si esa fue la sangre de judío, de un judío o de un gentil, todos estamos perdidos. Esa fue la sangre de Dios mismo. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios manifestado en la carne. Eso es exactamente correcto. 42. ¿Qué sucedió? La sangre proviene del sexo masculino. Sabemos eso. Una gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el ave macho, nunca empollará. No es fértil. El bebé que nace de una mujer está envuelto en la sangre de ella. Pero él no tiene ni una sola pizca de la sangre de ella. La hemoglobina está en el sexo masculino, así que nosotros podemos... Es igual cuando se aproxima la primavera y nos fijamos que las madres pájaras salen y les hacen un nido. Ponen un nido lleno de huevos. Y ellas se pueden subir a ese nido y empollar esos huevos al grado que ella esté tan débil que no pueda volar del nido. Tan reverente y tan respetuosa con sus huevos. Ella los voltea de esta manera y los voltea de la otra manera. Ella se está muriendo de hambre, pero ella tiene miedo que ellos estarán expuestos si ella vuela del nido. Y es una madre fiel y trata de empollar esos huevos. Pero si esa ave, hembra, que puso los huevos, si ella no ha estado con el ave macho, el compañero, no importa cuánto ella empolle esos huevos, que también ella los trate, perdón, ellos se pudrirán en el nido. Eso es exactamente correcto. 43. Ese es el problema con muchas de nuestras iglesias frías y formales de hoy día. Ellas tienen un nido lleno de huevos podridos. Únicamente son profesantes y nunca han estado con el compañero Jesucristo. La única cosa por hacer es limpiarlo y empezar otra vez con hombres y mujeres que han estado en contacto con el compañero Jesucristo, su iglesia. ¿Cómo pueden ellos creer el poder sobrenatural de Dios cuando ellos no tienen nada con qué creer? Mi anciana mami sureña me decía, dijo, cariño, tú no puedes obtener sangre de un nabo porque no hay sangre de en él. ¿Cómo puede usted obtener fe de una persona que no tiene nada con qué tener fe? Si ustedes nunca han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes no conocen los primeros principios del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ellos no lo entienden. Oh, los tenemos y ellos aportan grandes sumas en las iglesias y lo hacemos diáconos y todo lo demás. Y los empollamos y ellos solo son incrédulos para empezar. Ahora, esa es la verdad, ver el tiempo de aparamiento. El aparamiento hoy debería ser el tiempo del aparamiento, cuando la iglesia se pone en contacto con Cristo y recibe verdadera y genuina fe del Espíritu Santo. 44. Y esa señora me dijo, ella dijo, hermano Branham, usted me dijo que era un fundamentalista, que usted solo hablaba lo que la escritura decía y se quedaba con ella. Yo dije, sí me quedo. Y ella dijo, yo le puedo probar a usted que él no era divino. Yo dije, si él fue algo menos que Dios, él fue el engañador más grande que en el mundo alguna vez tuvo. Yo dije, el Espíritu Santo, Dios, le hizo sombra a la Virgen y creó una célula de sangre en la matriz. Esa célula de sangre era el Hijo de Dios. Por medio de esa sangre nosotros recibimos perdón de pecados. El hombre no sabía nada tocante a esa mujer. Ella dijo, yo no conozco varón. Y esa era Dios mismo tabernaculizándose en el hombre. Dios mismo. Ella dijo, usted lo hace divino. Yo dije, él sí era divino. Ella dijo, yo se lo probaré por su propia Biblia. Él no era divino. Yo dije, déjeme escucharla hacerlo. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Y si él era divino, él no podía llorar. Oh, yo dije, señora, eso está más
diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, ¿cómo pudiera usted basar cualquier teología sobre eso? Yo dije, él era ambos, hombre y Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Exactamente correcto. 45. Dije, es verdad que cuando él fue al sepulcro de Lázaro, lloró como un hombre, pero cuando él enderezó sus pequeños hombros, levantó la vista y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días, se puso de pie y vivió otra vez. Ese era más que un hombre, ese era Dios hablando por medio de su Hijo. Correcto, era Dios en él. Él era un hombre cuando él descendió del monte esa noche con hambre, buscando algo para comer en un árbol. Él era un hombre cuando él tenía hambre, pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000 personas, ese era más que un hombre. Ese era Dios quien podía crear, no otro pescado, sino un pescado cocinado, no más trigo, sino pan horneado. Él era Dios el Creador. 46. Él era un hombre trescostado allí en la parte de atrás de esa barca. Aquella noche cuando los diablos juraron que lo ahogarían, tal vez 10,000 diablos del mar dijeron, está dormido ahora y lo podemos ahogar. La pequeña barca era arrojada de un lado al otro como un corcho de botella, allá en la tormenta. Ellos pensaron, ahora lo tenemos. Él era un hombre cuando él estaba dormido, cansado y agotado debido a su servicio. Pero cuando él puso su pie sobre la cuerda de la barca y miró hacia arriba y dijo, callá, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Cuando él murió en la cruz, él clamó como un hombre. Dios mío, ten misericordia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era un hombre en su muerte, pero en la mañana de Pascua, cuando él rompió el sello de la muerte, el infierno y el sepulcro, y se levantó otra vez, ha inspirado todo poeta o escritor de alabanzas que alguna vez existió. Todo hombre que alguna vez logró algo, creyó que él era divino, ha inspirado poetas y profetas a través de los años. Uno escribió un poema, dijo esto, cuando yo examino la maravillosa cruz donde el príncipe de gloria murió, yo considero toda mi fama como una pérdida. 47. Eddie Peronet dijo, toda aclamación al poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, trae la diadema real y corónelo a el Señor de todo. Otro, Fanny Crosby, que era ciega, dijo, no pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. Tú eres el torre de todo mi bienestar, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? Oh, ¿a quién en el cielo sino a ti? Otro escribió esto, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él viene, oh glorioso día, todo hombre que creyó que él era divino, ciertamente. 48. Oh, cuando Dios tuvo una conferencia en el Edén, su hijo estaba perdido, sus hijos estaban perdidos. Esa es la razón que él nunca confió la redención a ningún ángel o nadie más sino a sí mismo. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Dios. Y miren, esa célula de sangre es lo que nos da confianza para pararnos firmes en su palabra. Eso es lo que nos da confianza para caminar frente a demonios y la oposición. Es porque sabemos que venimos cubiertos con la sangre del Señor Jesús, lo cual hay poderes divinos en la sangre de Jesús. Ahora fíjense bien en él. Vemos esta conferencia, Dios caminando por el huerto del Edén. Hay algo que se tiene que hacer.
hay una emergencia aconteciendo. Sus hijos están perdidos. Él no sabe qué hacer. Desciende el huerto y los empieza a buscar. Cuando él los encontró allí adentro, escondidos, detrás de alguna clase de credo hecho por el hombre, ¿qué hizo él? Él seleccionó un cierto árbol y los llamó a salir. Él llevó a cabo una conferencia y allí se hizo una decisión. ¿Cómo es que se debe redimir al hombre? Y el hombre ha funcionado con hojas de higuera desde entonces. Pero Dios nunca ha reconocido nada sino la sangre con la que él empezó en el principio. 49. Cada hombre y mujer y a través de las edades, cada profeta, cada persona siempre ha acudido a estos principios. Hawk se paró firme en ello. El único lugar de reunión para Israel era bajo la sangre derramada, el único lugar en el que caía la gloria Shekinah era bajo la sangre derramada. El único lugar al que irá la gloria Shekinah, espero no herir sus sentimientos. Bautista presbiteriano, pero el único lugar en el que cae la gloria Shekinah es bajo la sangre. Esa es la razón que ustedes sienten esta gloria Shekinah de Pentecostés, es porque están bajo la sangre derramada del Hijo de Dios. Allá dentro de la gloria Shekinah, cuando Él tomó su propia sangre y rasgó el velo en dos y entramos en la presencia de Dios, la gloria Shekinah, donde sus bendiciones, hace hombres nuevos de hombres viejos. 50. Aarón dejó su vara allí un año y floreció y brotó mientras estaba en la presencia de la gloria Shekinah. Todo hombre que está en la presencia de la gloria Shekinah de Dios tomará un pecador muerto, muerto en pecados y delito, y lo hace florecer para llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Conferencias predicadas en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Conferencia del año 6104-10. Párrafo 51. Una conferencia. Dios hizo su decisión. Por esa razón es que nosotros la llamaremos la conferencia del Edén. Ustedes saben, el tiempo pasa muy rápido. ¿Ven? Uno ni siquiera ha empezado cuando ya es tiempo de parar. La gloria Shekinah en la conferencia del Edén. ¿Ven? U otra conferencia. Refirámonos rápidamente a dos o tres más, si pueden. U otra conferencia, llamémosla la conferencia de la zarza ardiendo. Hubo un hombre que huyó en una ocasión. Dios tenía un profeta fugitivo. Se fue y se casó y tuvo un niñito llamado Getson. Su nombre era Moisés. Así que él iba a heredar todos los rebaños de Jetro y le estaba yendo muy bien. Mientras estaba al pie del monte, una mañana, él ya se había olvidado de la carga del pueblo allá en Egipto, porque estaba muy bien acomodado. Párrafo 52. Pienso que esa es la misma condición a la que ha llegado la iglesia pentecostal, que se ha olvidado acerca de la carga por esos pecadores. No es únicamente la iglesia pentecostal, sino la metodista, la bautista, la presbiteriana, en lugar de traerlos de nuevo a Dios y cualquier hombre. A mí no me importa qué tan teólogo sea usted o a qué iglesia pertenece usted. Una sola iglesia y todo cristianismo empezó en el día de Pentecostés con una experiencia pentecostés. La iglesia católica dice que aquella eran ellos. Todos tratan de referirse a eso, pero si fueran ellos,
¿Por qué no están siguiendo la misma gloria y las mismas señales de esa iglesia como fue en aquel entonces? Seguro. Párrafo 53. Ahora, hubo una conferencia. Dios vio a su profeta fugitivo. Y cuando Dios escoge a un hombre que haga una cosa, no hay manera que él se escape de ello. Dios lo persigue. Quizás alguno de ustedes aquí en esta noche están descarriados. Ustedes serán miserables todos los días de su vida. Y ustedes deberían estarlo. Están hasta que se rindan a Dios. Ahí estaba él. Algunas de ustedes mujeres, algunos de ustedes hombres que regresan al mundo, van a bailes y cosas que ustedes fueron enseñados a no asistir. Hoy día es una vergüenza a los que nuestras iglesias pentecostales han llegado. Como David Duplessis dijo hace tiempo, acerca de dónde hemos llegado. Ustedes saben, nuestra iglesia pentecostal es igual a nuestra iglesia metodista, en cuyo edificio estamos esta noche, igual a la iglesia bautista, a la presbiteriana. Si el metodismo volviera a las enseñanzas de Wesley, estaría bien, seguro. Si los bautistas volvieran a John Smith, si los luteranos volvieran a Martín Lutero, y si los pentecostales volvieran a Pentecostés, correcto, estarían bien. Párrafo 54. Empezó bien, pero la cosa es que adoptamos nietos. Dios no tiene nietos, Él no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Traemos a nuestros hijos y los inscribimos en el registro de los recién nacidos como metodistas y bautistas y todos los demás. Ellos entran en la iglesia y los recibimos como pentecostales y no sabemos más tocante a Dios que lo que sabe un conejo tocante a los zapatos para la nieve. Lo que necesitamos hoy día es volver a la experiencia de Dios y volver al Espíritu Santo otra vez. Eso es correcto. Ahora, perdonen esa expresión sureña sacrílega. Yo no la quise decir exactamente de esa manera, pero esa es la verdad. Correcto. Tenemos que volver a Dios. No tiene nietos. Él tiene hijos, pero no nietos. No hay lugar en la Biblia en donde Dios tuvo nietos. Toda persona debe venir y pagar el mismo precio. Debe venir de la misma manera. Dios únicamente tiene una sola manera, y esa es a través de Jesús. Y usted tiene que venir de esa manera. Sin eso, no hay manera de llegar a Él. Párrafo 55. Ahora, encontramos que Moisés estaba bastante satisfecho. Todo le estaba yendo bien y le había perdido toda la carga por el pueblo que estaba ya en esclavitud. Y un día Dios decidió llamarlo, y así que él seleccionó un lugar, un cierto árbol. Y a donde Dios descendió, hay de una u otra manera siempre hay mucho fuego donde está Dios. Si usted se encuentra en donde está Dios, hay mucho ruido y mucho fuego. Yo no sé por qué, pero siempre ha sido de esa manera. Eso es escritural. Sí, señor. Siempre hay mucho fuego y se necesita fuego para hacer mover a la iglesia de todas maneras. Uno nunca lo logrará. Uno nunca lo vestirá con hojas de higuera. Uno nunca los vestirá con hojas de higuera pentecostal. Ellos tienen que regresar al fuego. Eso es correcto. Párrafo 56. Una vez mi hermano y yo, cuando éramos niños, íbamos caminando y vimos una tortuga. Pensamos que era la criatura más risible que jamás habíamos visto. De la manera que ella movía sus pies al caminar. Ustedes, gente de Illinois, saben que son las tortugas. Y ahí venía caminando. Yo dije, no se mira chistosa, hermano. Nos acercamos
párrafo 57, y me recuerda a mucha gente cuando uno de los pisa con el evangelio. Ustedes saben, ellos hacen chiu, te meten en su concha. Ustedes saben, yo soy fulano de tal, yo pertenezco a esta organización. Eso no tiene nada que ver con ello, correcto. Yo pertenezco a tal y tal. Bueno, a mí me daría vergüenza admitir eso. Pudiera haber perdón por eso, si realmente se arrepiente con todo lo que tiene usted. Pudiera ser perdonado por ello. Dios no reconoce ninguna organización. Él reconoce la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Eso es todo. Amén. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese niño y yo estábamos allá. Y esa vieja tortuga, yo dije, ¿sabes qué voy a hacer? La voy a hacer que salga de allí. ¡Piu! Y me fui y conseguí una vara y la azoté. Eso no sirvió para nada. Usted no los puede meter azotándolos. Ahí termina la cosa. Usted no los puede hacer que regresen azotándolos. Eso es correcto. Yo lo he tratado por 10 años y no lo puedo hacer. Usted sencillamente no lo puede hacer que vuelvan azotándolo. Párrafo 58. Así que yo dije, te voy a decir lo que haré. Yo me encargo. Había un arroyo corriendo por allí. Así que fui allá y la zambullí en el agua. Solo unas cuantas burbujas salieron. Y eso fue todo lo que hubo. Y hermano, usted lo puede bautizar con la cara hacia frente, hacia atrás, 3 veces, 5 veces. No sirve para nada. Solo unas cuantas burbujas salen y eso es todo lo que queda. Eso es correcto eso. Oh, bendito Dios. Yo les dije a ustedes que lo haría. Eso es prácticamente todo lo que hay al respecto, ¿saben? ¿Saben ustedes cómo finalmente la hice que se moviera? Hice una fogata y la puse encima de ella. Entonces sí se movió. Lo que la iglesia necesita es otro fuego de Pentecostés, el Espíritu Santo, para hacer que la iglesia vuelva a entrar en el arnés de Dios, de regreso al arnés. A Dios no le importa a qué organización usted pertenezca. Él está en contra de todas ellas, de todas maneras. Así que bueno, eso es verdad. Yo lo puedo probar por medio de la escritura. Los católicos fueron la primera organización, la cual fue una prostituta. Y ella tuvo hijas. Ahora ustedes lo pueden elaborar de cualquier manera. Párrafo 59. Cualquiera que alguna vez lea el concilio de Nicea, los padres pre-Nicea, cualquiera, ustedes verán a dónde llegó. Primero fueron los hechos de los nicolaitas que Dios odió. Luego, cuando menos pensó, llegó a ser una doctrina. ¿Qué era? Nico significa conquistar. Laita, el laico. Conquistar al laico. Poner la santidad en la plataforma y dejar que el laico pegue por ello. Perdón. Y dejar que el laico pague por ello. Así que allí lo tienen ustedes. Así que eso es exactamente. Así que todos seguimos los mismos pasos y volvemos a entrar en la oscuridad otra vez, tan rápido como podemos entrar. Párrafo 60 para terminar. Yo solía reunir ganado. Yo estuve allá en una ocasión. La asociación Hereford apacienta en el valle del río Roblesme y si usted puede cosechar una tonelada de paja en su rancho, usted puede poner una vaca en los pastos y entonces la cantidad de toneladas que usted puede cosechar, tanto así de ganado, producirá su rancho. Ellos los marcan y los ponen allí. Ellos tienen una puerta de retención para que así los que puedan entrar en propiedad privada, a medida que bajan de la montaña, yo solía sentarme allí con el inspector de ganado varios días, con mi pierna doblada alrededor de la perilla de la silla. Las observaba cuando pasaban.
y ese inspector de ganado se paraba allí. La nuestra era la huella del guajolote y la del vecino era de un trípode, la barra de diamante y grines al lado de nosotros, y por todas partes allí todas las diferentes clases de marcas pasaban por allí. Pero ¿saben qué? Ese inspector de ganado nunca le ponía nada de atención a la marca. Él quizá le daba una ojeada y miraba por allí, pero eso no era. Él nunca se fijaba en la marca, sino que de seguro examinaba la cédula de identificación de la sangre. No había vaca que pudiera pasar a ese pastizal a menos que ella fuera una jefa registrada. Y de esa manera será en el tribunal del juicio. Él no les preguntará a ustedes si pertenecen a la Iglesia de Dios, a las Asambleas de Dios o a los Pentecostales de la Santidad, o si ustedes son unitarios, dualistas, trinitarios, tetrarios, quintuarios, o lo que ustedes sean. Él buscará la cédula de identificación de la sangre, y eso es lo que los meterá a ustedes. Será la sangre, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Exactamente correcto, hermanos. ¿Ven? Eso es correcto. Párrafo 61. Dios le bendiga, hermano. Venga, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Conferencias, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 61. Dice, así que, regresando. Ahora, nos damos cuenta que hubo una conferencia. Ellos habían olvidado todo al respecto. Moisés recibió allá sus credos y se olvidó de la carga. Pero Dios escogió un lugar y él tuvo una conferencia. Y él llamó a Moisés. Quita tu calzado, Moisés, porque estás en tierra santa. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo me he acordado de mis promesas que hice a Abraham. Yo te voy a enviar a ti allá para que los liberes. Ahora, Moisés supo que esa voz era Dios, porque era escritural. Ahora, cualquiera que pase y vea una voz, si no es una voz escritural, déjenla en paz. Si la Biblia dice así, entonces créanlo, porque es una voz escritural. La gente viendo ángeles y todo lo demás. José Smith vio uno. Yo no estoy de acuerdo con José Smith, porque no fue escritural, pero yo no digo que el hombre nunca vio un ángel. Yo no debo disputar la palabra del hombre. Ha habido muchos ángeles y todo lo demás que han visto, pero si un ángel, Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Eso es correcto. Quédense con la palabra, exactamente allí con la palabra. Y yo lo que él Y lo que la palabra dice, quédense exactamente con ella, no se muevan de allí. Párrafo 62. Y Moisés vio que la conferencia que él estaba llevando a cabo con Dios, o mejor dicho, que Dios la estaba llevando a cabo con él, fue exactamente escritural, porque Dios hizo la promesa y él dijo que él los liberaría. Y Dios dijo, yo te escogí, Moisés, y tú vas a ir allá para hacerlo. Moisés fue a Egipto y obró los milagros que Dios le dijo. No tenemos tiempo para entrar en ello como quisiera, pero ustedes comprenden. Cuando él salió, sacando a los hijos de Israel para llevarlos a la tierra prometida, justo en el camino del deber estaba el Mar Rojo. Es extraño cómo Dios guía a sus hijos directo a trampas, algunas veces a sillas de ruedas, algunas veces a ataques al corazón, algunas veces él guía a sus hijos porque para ver cómo van a actuar, ver cómo, ver qué reacción ellos tendrán en una acción, ver lo que ellos harán. Párrafo 63. Todo hijo viene a Dios debe ser examinado, probado. En el Antiguo Testamento un hijo nacía en una familia, pero él tenía que entrar en tutoría y crecer y ser probado. Y luego él era posicionado como hijo o adaptado, posicionado dentro del cuerpo o dentro. Luego cuando él era posicionado, una vez posicionado, entonces su nombre era tan bueno en el cheque como era el de su padre.
Él era heredero de todas las cosas. Allí es donde usted, Dios está llevando a su iglesia, dándole las pruebas. Allí estaba el Mar Rojo, justo en el puesto del deber. ¿Qué podían hacer? Ahora parecía que toda la naturaleza estaba clavando por ellos. Allí venía el ejército faraón, los carros. Allí estaban las montañas en ambos lados. El Mar Rojo los tenía atrapados. Parece que la naturaleza ha de haber clamado por ese gran ejército de 2,5 millones de gente allí en ese valle, indefensos, sin espadas, sin nada con qué pelear. Así que, ¿qué sucedió? Había una emergencia aconteciendo y Moisés seleccionó una cierta roca y fue detrás de ella y llamó a una conferencia. Me gusta eso. ¿Qué debo hacer, Señor? Párrafo 64. ¿No sería bueno si todas las iglesias llamaran a una conferencia ahora mismo? Cuando vemos la manera en que las cosas están aconteciendo, si pudiéramos llamar a una conferencia y darnos cuenta y volver al pasado y averiguar qué clase de iglesia Dios tenía en el principio. Llamar a una conferencia y venir a cuenta uno con el otro. Ver qué hizo la primera iglesia, qué clase de espíritu estaba en ellos y qué clase de señales le siguieron, qué clase de ministerio ellos tenían, qué clase de gente ellos eran. ¿No sería maravilloso si hiciéramos eso? La congregación dice amén. Sería una cosa maravillosa. Moisés hizo eso. Él fue detrás de una roca en alguna parte y dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Aquí está esta gente. Yo estoy exactamente en el puesto del deber. Yo hice exactamente lo que tú me dijiste que hiciera. Y aquí me estoy enfrentando con esto. Párrafo 65. Tal vez ustedes están sentados aquí esta noche. Madres ancianas que han criado un montón de niños. Los criaron así como Susana Wesley. Ella tuvo 17 hijos. Sin embargo, ella podía tomar 3 horas al día para orar y guiarlos a Dios. Esa es la razón que ella tuvo a un Carlos y a un Juan. En estos días presionamos un botón y los platos se lavan. Presionamos un botón y la ropa se lava. Y no tenemos tiempo para nada. Ven, hay algo mal en alguna parte. Ahora, ¡oh, lo que el diablo lo puede hacer a la gente! Párrafo 66, noten. Pero ahora ellos llevaron a cabo esta conferencia y Moisés consultó a Dios. Él esperó allí hasta que obtuvo órdenes, como hizo Adán. Él esperó hasta que hubo órdenes de qué hacer. Moisés esperó hasta que él recibió órdenes, como lo hizo allá arriba. ¿Cómo los voy a liberar? ¿Qué puedo hacer? Ve allá y diles que el soy yo te ha enviado. Eso fue todo. Ahora, aquí él está exactamente en la línea listo para recibir órdenes otra vez, justo en el puesto del deber, y el enemigo llega. Tal vez él ha llegado a usted, tal vez a usted, tal vez a usted, 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 por todas partes aquí, problemas de corazón, enfermedades, aflicciones en su cuerpo, ¿qué puede usted hacer? ¿Ha orado usted fervientemente? ¿Está todo bien? Entonces tengamos una conferencia. ¡Amén! Averiguemos lo que se tiene que hacer ahora. Párrafo 67. Usted dice, hermano Branham, yo he tratado de recibir el Espíritu Santo. Yo he buscado a Dios, yo he buscado a Dios y yo no puedo recibir el Espíritu Santo. Tengamos una conferencia entonces y averigüemos qué es lo que está mal. El Espíritu Santo es un revelador de los secretos del corazón. La Biblia así lo dice. Démonos cuenta qué es lo que está mal. Veamos cuál es la razón que usted no recibe el Espíritu Santo. Démonos cuenta qué está mal. Tengamos una conferencia. Moisés tuvo una conferencia y él esperó hasta que recibió órdenes. Yo estoy muy en contra de esta súper extraordinaria sanidad divina que ellos tienen en el país hoy día. Pudiera ser que ustedes no me acepten después de esta declaración, pero la voy a decir de todas maneras. Ellos tienen tanto de esa cosa súper extraordinaria. Oh, sanidad divina para todos. La única cosa que ustedes necesitan hacer, ¡aleluya!, es que pongan manos sobre ustedes. ¡Oh, gloria a Dios! Eso no es. Arrepiéntanse y enmiéndese con Dios. Eso es lo que necesitamos, más arrepentimiento. 68, el párrafo. Leí una carta proveniente de la iglesia luterana no hace mucho. No estoy diciendo esto como halago propio.
Dios sabe que proviene de mi corazón delante de esta Biblia. Él estaba verdaderamente partiendo a pedazos a uno de esos evangelistas tocante a algunos de sus súper extraordinarias ideas de sanidad. Dijo, ¿qué tocante a la pequeña Deborah Stangley? Cuando la madre manejó hasta aquí y estaba parada allí, cuando esa niñita había muerto esa noche, y eso fue la siguiente tarde, muerta. El doctor le había pronunciado muerta y todo, fría y tiesa. La pusieron en mis brazos y oré por ella. El bebé empezó a llorar. La devolví a los brazos de la madre. Esa madre estaba parada allí viendo eso. Ella me escribió cuando su niñita se enfermó en Alemania, la señora Stanley. El capitán él es un amigo de Billy Graham. Uno de mis asociados en la reunión escribió ese libro que ustedes están adquiriendo aquí ahora, Un profeta visita África. Y estuvo allí presente cuando el ángel del Señor vino y ellos tomaron su fotografía. Esa columna de fuego que descendió, que viene a las reuniones. Él tomó la fotografía de eso, vio todo eso. 69. Y así que él, cuando la niña de él murió, esa madrecita no tenía nada de paz. Ella telefoneó desde Alemania y el avión de retropropulsión de la Fuerza Aérea Americana me iba a llevar allá a Alemania. Dijo, esa niña puede ser resucitada. Le dije, permítanme ver lo que dice el Señor. Y esperé y esperé. Pasaron 2 días. El doctor fue muy amable. Ellos los tenían alrededor de allí gritando sobre la niña y gritando y alborotando de esa manera y todo, pero no había vida. Yo esperé. Una mañana el Espíritu Santo me despertó y dijo, no toques eso, no reprendas eso. Esa es la mano del Señor. Y yo se los hice saber. Ese ministro luterano dijo, ¿por qué no esperaron ustedes de esa manera hasta que recibieron una decisión bien definida de parte de Dios? Entonces ustedes saben dónde están parados. Esperen hasta que tengan. Así dice el Señor. Entonces ustedes saben en dónde están. Párrafo 70, por último. Algo falló en alguna parte. Algo fue, ellas de seguro lo hacen ahora. Ellas dicen que es porque tenían dolores de cabeza. Bueno, hermano, entonces no debería haber ni un dolor de cabeza en el país. Sí, señor, hay algo mal en alguna parte. Y eso solía estar mal para las mujeres pentecostales. Yo no estoy en el movimiento pentecostal, sino solo un poquitito, pero lo veo aumentando gradualmente, aumentando, llegando a ser. Ustedes están mirando mucha televisión. Muchas cosas que ustedes no deberían ver, en lugar de tener cultos de oración y volverlas a la iglesia de Dios, esas noches de oración como ellos solían tener. Con razón no podemos tener un avivamiento. Dios pudiera enviar a un Oral Roberts, a un Tommy Hill y a los demás por todo el país y todavía no tendríamos nada sobre qué edificar hasta que regresemos al avivamiento antiguo de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia otra vez de nuevo en la iglesia. Los diáconos de la iglesia están casados 4 o 5 veces y toda esa clase de cosas, cuando ustedes saben que eso no es la Biblia. Amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este curioso mensaje. Conferencias predicado en Brighton Hill, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Mensaje, conferencias. Párrafo 71. Yo le dije a una señora el otro día, ella dijo, déjame decirte, yo no uso esos pantaloncitos cortos. Dijo, yo uso pantalones de mujer. Yo dije, eso es peor, ¿correcto? Sí lo es. La Biblia dice que es una abominación que la mujer vista ropa de hombre. Eso es inmundicia. Sí, una mujer dijo que ya no hacen ese tipo de ropa. Ellos todavía hacen máquinas de coser y ustedes pueden comprar telas. No hay excusa. Lo que ustedes necesitan es el bautismo del Espíritu Santo. Es verdad. Amén. Ustedes piensan que estoy fuera de sí, pero no lo estoy. Yo sé exactamente en dónde estoy. Eso es correcto. Te visten de esa manera y salen a la calle.
Usted pudiera ser tan virtuosa para su esposo como pudiera ser. Usted pudiera ser tan virtuosa para su novio como pudiera ser. Pero en el día del juicio, usted responderá por adulterio. Usted será culpable de cometer adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Usted se presentó de esa manera y el pecador la miró. Cuando él responda por adulterio, ¿quién es culpable? Usted, por presentarse de esa manera. Amén. 72. Ahora, esa es la verdad. No se enojen conmigo. Esa es la palabra del Señor. Lo que necesitamos es una conferencia en Pentecostés. Exactamente correcto. De regreso a una conferencia de Pentecostés. Nos damos cuenta que Moisés se quedó allí hasta que Dios le dio órdenes. Y cuando él salió de detrás de esa roca, yo me lo imagino diciendo, sigamos adelante. Algunos de ellos dijeron, adelante, ¿a dónde? Solo continúen marchando, eso es todo. Cuando su pie tocó el agua, el mar rojo se abrió y la tierra seca apareció. Y él caminó en tierra seca porque él tuvo una conferencia con Dios. 73. Hay muchas conferencias de las que pudiéramos hablar. Hubo una conferencia en el horno de fuego ardiendo. Hubo la conferencia del oso de los leones. Hemos tenido muchas conferencias. 74. Tomemos otra. Es la llamada conferencia del Getsemaní. Esa fue una terrible conferencia. Él no tenía que morir joven. Él no tenía que morir. Pero cuando él vio a la humanidad perdida en su condición, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ángeles vinieron y le ministraron. Eso es lo que... Entonces, después de su muerte, entierro y resurrección, tenía que haber otra conferencia. ¿Cómo debería ser dirigida la iglesia cristiana? ¿Si debería ser dirigida por obispos? ¿O si debería ser dirigida por papas? ¿O cómo debería ser dirigida? Así que Jesús les dijo en Lucas 24:49, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Yo voy arriba para tener una conferencia con el Padre. Yo les voy a decir después de un tiempo, pero ustedes esperen allí hasta... Yo les diré cómo debe ser dirigida. Si es que Pedro debe ser el primer papa o no. Si vamos a tener obispos y arzobispos y presbíteros de distrito y todo lo demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esperaremos y nos daremos cuenta. Y ellos tuvieron lo que ellos llamaron la conferencia de Pentecostés. Ellos subieron esos escaloncitos de afuera y entraron en el aposento alto donde 120 personas se reunieron con una pequeña candela de grasa encendida. Ellos no comieron ni bebieron por 10 días, esperando. ¿Cuál es el informe de la conferencia? Era uno muy largo. Y ellos tenían 10 días esperando. Y después de un rato, llegó el informe. ¡Oh, sí! 75. No fue un sacerdote viniendo por el camino con su cuello volteado al revés, diciendo, vamos a tomar ahora la primera comunión. Ustedes saquen su lengua y yo les daré la hostia y yo beberé el vino. No hubiera sido eso. Ni tampoco fue un predicador que vino por el camino y que haya dicho, denos la diestra de compañerismo, pondremos su nombre en el libro y lo pondremos en prueba por 6 meses. No, esas son las conferencias del hombre. De esa manera lo hacen en los concilios y conferencias. 76. ¿Qué sucedió? Cuando llegó el informe de la conferencia, estaban todos en un mismo lugar y unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Ese fue el informe procedente del Centro de Operaciones. Amén. El Espíritu Santo iba a dirigir a la iglesia, no dogmas hechos por el hombre, sino el Espíritu Santo. Esa fue la conferencia de Pentecostés 77. Y pienso que todos, desde Martín Lutero hasta los pentecostales, deberían regresar y tener una conferencia otra vez, darse cuenta que es el Espíritu Santo el que debe dirigir a la iglesia, no dogmas y credos y Ave Marías y el credo de los apóstoles. Yo quiero que ustedes me encuentren el credo de los apóstoles en la Biblia. No hay tal cosa, pero sin embargo nos doblegamos a eso y lo decimos, y solo como esos son los que se unen a logias. Esos no son cristianos. 78. Los cristianos son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entra en ellos y son llenos del Espíritu. La vida de Cristo vive a través de ellos. Ellos van por todo el mundo y predican el Evangelio. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿Solo para esta generación? Para todo el mundo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo, a toda criatura que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esas fueron las órdenes. Esas fueron las órdenes provenientes de la conferencia de Dios en el cielo. Envió el informe. Un viento recio que soplaba. ¡Oh, cuán lejos! Necesitamos otra conferencia, hermanos. ¿Qué sucedió en la conferencia? Ellos no subieron y dijeron, yo ahora tomo tu mano de compañerismo. Yo llegaré a ser miembro de esta iglesia. Tomar un salero con agua y rociarles 3 o 4 gotas de tierra o agua, lo que ustedes le quieran llamar, y salir diciendo, ahora ustedes son miembros. Eso no es correcto. No, señor, ni siquiera el bautismo de agua, el cual es tan esencial. Todavía no era eso, pero vino allí un estruendo como de un viento recio que soplaba, que vino del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese fue el informe de esa conferencia, la manera que Dios decidió dirigir su iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a tratar de mover una sola jota de eso? ¿Cómo nos atrevemos, como hombres, de añadir una cosa o quitar una cosa de ello? ¿Cómo lo podemos hacer? De esa manera debe ser dirigida la iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Amén. 79. Hubo otra conferencia que se llevó a cabo inmediatamente. Esos hombres salieron, predicaron el Evangelio, sanaron a los enfermos. Pedro y Jacobo pasaron por la puerta que se llama La Hermosa. Y allí estaba un hombre cojo de nacimiento. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se fue andando. Y luego, ¿qué sucedió? Ellos los querían poner en la cárcel. Las columnas de las noticias tenían toda clase de crítica en ellas. Y ellos solo los criticaron y los llevaron ante el Concilio General de la Iglesia. Cuando ellos estaban en las cortes del Sanedrín, les prohibieron predicar ya más esa clase de evangelio. Así que, ¿qué iban a hacer ellos? Se les fue prohibido predicar el nombre de Jesucristo. Así que, ¿qué podían hacer ellos? Ellos llevaron a cabo otra conferencia, la conferencia de Hechos 4. La llamaremos a esa la de Hechos 4. Ellos fueron con su propio grupo. 80. ¿No sería eso bueno si todos los cristianos fueran a sus propios grupos y que todos los griegos se reunieran y llevaran a cabo una conferencia sobre qué debemos hacer? El comunismo está carcomiendo nuestra nación. Nuestra nación está empezando a ser infiltrada con el comunismo y la iglesia se está poniendo fría y ritualista. Las iglesias están peleando unas con las otras y hablando mal unas de las otras
y los miembros están. Uno les pregunta si son cristianos y ellos dicen, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Eso no tiene nada que ver con ello. A Dios no le importa eso. El hermano Branham truena sus dedos, tocante a su organización. Él quiere saber si ustedes han nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo, entonces ustedes no son cristianos. Ustedes solo pueden ser cristianos cuando reciben la vida de Cristo dentro de ustedes. Si la vida de Cristo está en ustedes, producirá la vida de Cristo. ¿Pudieran ustedes recoger duraznos de una planta de sandía? Seguramente que no. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, conferencias, predicado este servicio en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga. Párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, conferencia. Párrafo 81. Así que observen bien qué sucedió. Ellos se juntaron, se congregaron y citaron las Escrituras. Le repitieron la Escritura a Dios. Dijeron, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Telepatía, adivinación, adivinación de los pensamientos y todas esas cosas vanas. Dijeron, ¿por qué piensan cosas vanas? Verdaderamente, extiendes tu mano para que se hagan sanidades mediante tu santo Hijo Jesús. Y cuando ellos tuvieron esa conferencia y había allí como unos, creo yo, fueron convertidos como 3,000 en el día de Pentecostés y muchos cientos y cientos después de eso. Ellos probablemente eran una multitud de 8,000 o 10,000 personas reunidas dentro de un cuarto para orar. Y cuando lo hicieron y todos oraron unánimes, todos al mismo tiempo, la Biblia dice que el edificio en donde estaban congregados tembló. La respuesta regresó y la Biblia dice que ellos predicaron con denuedo la palabra de Dios. Algunas personas tienen temor de predicar la palabra. Ellos serían excomulgados de su iglesia, de su organización. Ellos tienen miedo de ello. Entonces necesitamos otra conferencia, la conferencia de Hechos 4. ¿Tienen miedo ustedes de lo que alguien vaya a decir? Mientras que Dios lo dijo, quédense con ellos, vivan por ello, mueran por ello, correcto. Entonces ustedes resucitarán por medio de ello. Es la única cosa que ustedes harán. Es de la única manera que ustedes pueden resucitar. 82. Una conferencia. Lo que nosotros necesitamos es una conferencia. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si mi primera iglesia, si Dios viniera al edificio esta noche y dijera, si yo ordené a mi primera iglesia y ellos tuvieron la bendición de Pentecostés sobre ellos, y lo que ellos hicieron es que salieron y mostraron las señales de la resurrección, vení y estemos a cuenta. ¿Por qué no tenemos eso esta noche en nuestros grupos pentecostales, en nuestros grupos metodistas, en nuestros grupos bautistas? ¿Nuestros grupos presbiterianos? ¿Cuál es el problema? Algo está mal, así que vení, estemos a cuenta. ¿Cómo pudiéramos estar a cuenta? ¿Con los metodistas? ¿Con los bautistas? ¿Con los presbiterianos? No, señora. Nosotros únicamente podemos estar a cuenta por medio de la palabra de Dios. Y la primera iglesia fue llena con el Espíritu Santo y salió con grandes señales y prodigios. La vida de Jesucristo. Ella misma se proyectó en la vida de cada una de esas personas. Vení a 83. Estemos a cuenta, dice Jehová. Vení y estemos a cuenta si vuestros pecados, la incredulidad de ustedes, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo les daré un avivamiento. Yo os restituiré los años que comió la oruga, que el saltón comió, lo que dejaron los luteranos, los metodistas se lo comieron, los que dejaron los metodistas, los bautistas se lo comieron, los que dejaron los bautistas, los pentecostales se lo comieron.
pero yo os restituiré, dice el Señor. Es una garantía de restitución, esa es una cosa cierta. Dios lo prometió en Joel 2. Vení, estemos a cuenta, lo que uno comió y dejó, el otro se lo comió hasta abajo, hasta que llegó a ser un tronco, la pentecostal, la verdadera iglesia pentecostal, la verdadera gente pentecostal, la verdadera experiencia pentecostal ha empezado. Es una cosa histórica. 84. Ahora, ¿cómo pudiera parar yo y enseñarles teología? ¿Qué bien me haría decirles a ustedes que Dios en un tiempo sanó a los enfermos e hizo andar a los cojos y a los ciegos ver y derramó su espíritu y ellos tuvieron discernimiento de espíritu e hizo todas esas cosas y las señales del Mesías, la resurrección, lo siguió por todas las edades de la iglesia y luego decir que esos días pasaron? ¿Para qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo Dios de hoy? ¿Para qué sirve darle a su canario vitaminas para que forme buenas plumas y huesos fuertes en las alas y mantenerlos en una jaula? ¿Para qué sirve una escuela de teología si ustedes no le pueden dar a saber a la persona que Dios todavía es Dios? Si él es solo una cosa histórica, entonces él pertenece al pasado. Pero él no está muerto, él está vivo por los siglos de los siglos. Él está aquí ahora, él es Cristo, claro que sí. 85. Necesitamos reunirnos y estar a cuenta. ¿Qué clase de iglesia fue el principio? Esa es la clase de iglesia. Dios es infinito y no puede cambiar su mente. Si Dios hace una decisión, él la tiene que cumplir. Su primera decisión de una verdadera iglesia cristiana fue basada en una experiencia de Pentecostés. Ahora bien, esa no fue una organización pentecostal. Esa fue una experiencia de Pentecostés, la cual puede venir a metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos o para todo aquel. Esa es una experiencia que llega. 86. Amor. El amor de Dios. El amor es la cosa más poderosa que hay en el mundo. Es amor el que conquista todo. Por medio de eso ustedes conquistarán, por medio de amor divino, amándose unos a otros, amando la causa de Dios, amando a Cristo, amando a la humanidad que sufre. Así es como ustedes conquistan. Sí, ellos tuvieron una conferencia y ellos recibieron órdenes y salieron y predicaron la palabra de Dios con denuedo. Ahora bien, voy a hablar de una sola conferencia más, solo por un momento. Ustedes tal vez faltaron a la conferencia de Ginebra. Ustedes tal vez ni siquiera oyeron el informe en la radio. Ustedes tal vez faltaron a la del Getsemaní, a la cual ustedes sí faltaron. Ustedes tal vez faltaron a la del Mar Rojo, a la cual ustedes sí faltaron. Ustedes tal vez faltaron a todas esas conferencias, pero aquí está una en la cual ustedes van a estar. Esa es la conferencia del juicio. Todos ustedes van a estar allí. Cada uno de nosotros se va a parar en el trono del juicio de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho con Cristo y su palabra. 87. Va a haber una conferencia y ustedes van a estar allí. A mí no me importa lo que ustedes hagan con su vida. Ustedes pudieran cometer suicidio, ser tan culpables. Ustedes pudieran pedir que incineren su cuerpo y que sea arrojado a los mares y ser soplado a los cuatro vientos. Ustedes estarán allí de todas maneras, pues toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tal vez ha habido poderosas conferencias y muchas de ellas a las cuales ustedes faltaron, pero hay una a la que ustedes van a asistir. 88. Y déjenme decirles a ustedes, cada vez que vean una cana, eso significa que ustedes van rumbo a eso. Cada vez que ustedes oigan una sirena, ustedes, es una conferencia que ustedes van a encarar. La muerte los está encarando a ustedes, jóvenes o ancianos. Quienes sean ustedes, ustedes van rumbo a eso. Cada vez que ustedes pasan por un cementerio, eso habla de que ustedes van a esa conferencia. Cada vez que oyen un sermón predicado, una alabanza cantada, significa que ustedes van rumbo a esa conferencia y ustedes van a estar allí y ustedes van a responder por lo que han hecho con la palabra de Dios y con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo que Él les envió a ustedes. Ustedes van a responder.
Ustedes van a estar en esa conferencia 89. Así que si ustedes están aquí esta noche, amigos, y nunca han tenido esa conferencia con Dios, los pecados de algunos hombres se hacen manifiesto antes que ellos vengan a juicio, confesados, mas a otros se les descubre después. Si los de ustedes, su incredulidad, no ha sido todavía confesado, ¿no pensaría de ello mientras oramos, mientras inclinamos nuestros rostros? En la reverencia y la solemnidad de este momento, haré una solemne pregunta por la que toda la gente tendrá que responder. Sean sinceros y permitan que este sea un tiempo que escudriñe su corazón. ¿Qué harán ustedes después de esta conferencia? Esta noche es una conferencia en la que nos hemos reunido aquí en este gimnasio para hablar la palabra de Dios en los edificios y demás. Igual que ellos lo hicieron en los días primitivos, la misma palabra de Dios ha sido predicada. Ustedes van a tener que responder por ellos algún día. Hay de esos aquí esta noche, o mejor dicho, ¿cuántos son? Yo sé que hay un grupo, los que me dirían esto, hermana Branja. Yo nunca he nacido del Espíritu de Dios. Yo nunca he recibido el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que si me paro en aquella conferencia después de que se me ha dicho tan claramente por la Escritura, testificado por el Espíritu Santo, yo voy a tener que dar cuenta por mi vida en aquel día. Yo voy a levantar mi mano a Dios y pedirle a Él que tenga misericordia de mí. Y yo quiero una conferencia ahorita mismo con Dios. Me gustaría arreglarlo con Él ahora mismo. 90. Ahora, todo rostro inclinado, maldito sea el que levante sus ojos. Levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branja. Yo no he recibido todavía el Espíritu Santo. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? De seguro usted sería honesto en un tiempo como este, yendo a una conferencia. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga a usted aquí. Ustedes van a una conferencia y recuerden que no importa cuán bueno ustedes hayan sido en la iglesia, eso no sirve para nada. Los fariseos en los días de Jesús vivieron una vida mucho más santa que la que vive cualquiera de nosotros aquí en América. Pero ellos fueron considerados perversos porque eran pecadores, incrédulos a Cristo y a su palabra. Y yo les he dicho claramente a ustedes de la conferencia, cuando Dios quiso decir qué clase de iglesia Él quería, fue una iglesia de Pentecostés llena del Espíritu. Si ustedes no han estado todavía en esa conferencia, levantarían su mano y dirían, hermana Branja, ore por mí. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Vamos a concluir con este mensaje titulado Conferencias, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Hermana Margarita, por favor, los párrafos 91 al 101. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Conferencias del año 610410. Párrafo 91. En los balcones a mi izquierda, ¿hay algunos allí que levantarían su mano quietamente, con sus rostros inclinados, todos orando por favor? En los balcones a mi izquierda, los balcones de allá atrás, los balcones a mi derecha. Ahora recuerden, yo no los puedo obligar que hagan esto. Yo únicamente puedo hablar la palabra. Depende de ustedes decir, pero recuerden, este mismo mensaje los juzgará a ustedes. Está en cinta magnetofónica en el cielo y será tocada otra vez en el día del juicio. Párrafo 92. Si ustedes no han recibido todavía el Espíritu Santo de Dios, nunca han tenido esa conferencia ni se han reunido como aquellos lo hicieron en la conferencia de Pentecostés, ustedes no lo han recibido a Él todavía. Solo levanten su mano, digan, ore por mí, hermano Brano. Alguien que no ha levantado su mano a Dios, levante su mano. Párrafo 93. Nuestro Padre Celestial, tú ves las manos de la gente.
hubo algunos con suficiente valor que levantaron sus manos y querían ser recordados en oración. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar? Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Pienso que en aquellos que sabemos que están sentados aquí que no levantaron su mano. Mira, tú eres un discernidor del corazón. Aquellos que tú les hablaste y no levantaron su mano, ¿qué va a hacer de esas personas en el día del juicio cuando se lleve a cabo la conferencia final? Allí entonces será decidido quién recibió y quién no recibió, cuyos nombres estaban en el libro. Tú dijiste, aquellos a mi izquierda diré, apartados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Párrafo 94. Y sabemos que el tiempo está a la mano. Vemos al mundo en una condición temblorosa y agitada, sabiendo que los átomos pronto se estarán quemando y los cielos estarán en fuego, como dijo el apóstol Pedro, y ardiendo serán deshechos. Los átomos de la tierra pronto arderán. Habrá un relevo y ni siquiera habrá polvo que quede de la gente. Párrafo 95. ¿Y después qué, Señor? Tal vez 500 años desde ahora, una vieja lápida puesta en un lado allá en los vientos aulladores y en el Seol candente, cuando esté cerca del sol para purificación antes del milenio, quizás el nombre de algunas de las personas aquí estará escrito en ella. ¿Dónde estará su alma errante? Que ellos no miren a este mundo moderno de hoy, sino que ellos miren hacia Cristo. Escuchen el mensaje y el mensajero que está hablando en el corazón de ellos. Bendice a aquellos que levantaron su mano. Padre, que ellos reciban el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y con nuestros rostros inclinados por un momento. ¿Dijeron realmente eso en serio? ¿Vendrían aquí al altar? Levanten sus manos. Levántense de sus asientos ahora. Ustedes que levantaron su mano. Y ustedes que no levantaron su mano. Si ustedes van a estar en el futuro en otras reuniones, lo cual ustedes lo verán aquí también, lo verán a él por la oración, abrir los ojos de los hombres que están ciegos, lo verán a él sanar a aquellos que están cojos y torcidos, lo verán a él ir a la audiencia y discernir los mejores pensamientos del corazón de la gente, así como él dijo. Párrafo 96. Ahora, ese es su espíritu que les está hablando a ustedes ahora. El espíritu que ustedes vieron aquí esta noche, que conoció los secretos del corazón, ese mismo espíritu me dice que hay muchos aquí que deberían venir levantándose ahora y vengan aquí y párense alrededor de esta pequeña plataforma aquí por un momento para orar. ¿Vendrían ustedes? Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios la bendiga, señora, Dios lo bendiga. No pase de mí, oh bondadoso Salvador, vendrán todos aquel que quiere. ¿Creen ustedes que Dios oye la oración? Vengan, mientras a otros tú estás llamando. Párrafo 97, vengan de los balcones, ¿no vendrán? Algunos de ustedes, jovencitos, justo en el momento crucial de la vida, vengan y acepten a Cristo como el Salvador de ustedes. Lo harán en esta noche. Sean llenos con el Espíritu Santo. Este es el tiempo, el lugar. Todo está preparado ahora. No habrá excusa, pues el mismísimo Espíritu que está aquí esta noche se parará contra ustedes en el día del juicio. Miren, ustedes saben que yo no diría estas cosas a menos que si fuera... Vengan ustedes del balcón, Salvador, Salvador, reverentemente, silenciosamente, se levantarían de sus asientos. Solo caminen unos cuantos pasos, vengan aquí, párense aquí. Dios le bendiga a estos que vienen, mientras a otros tú estás llamando. No pases tú de mí. El hermano Branham empieza a tararear. Párrafo 98.
Estuve al lado de una jovencita no hace mucho que se estaba muriendo, que había estado en una de las reuniones. Ella dijo, no ore, hermano Brandon. Ella dijo, mi día de oportunidad ya pasó. Ella dijo, una noche en su reunión me era difícil quedarme en el asiento sentada con mi novio. Yo le pregunté si él pasaba. Él dijo no, pero dijo, esa fue mi última oportunidad. Ella dijo, es muy tarde ahora. La muchacha era una jovencita fina, pero se estaba muriendo de una enfermedad social por la que no podía hacer nada. Y el empresario de la funeraria, un amigo mío, metió el líquido embalsamar en su cuerpo. Seguía metiéndolo. No podía saber a dónde se iba. Lo olían. Había hoyos en el cuerpo de la jovencita, una jovencita hermosa. Ella dijo, yo debería haber pasado. Ella era una miembro de iglesia. Sí, señor. Su pastor estaba parado allí, fumando un cigarrillo cuando ella se estaba muriendo. ¿Saben ustedes lo que ella dijo? Tú, engañador de hombres, tú me dijiste que yo estaba bien y tú estabas mal. Ella dijo, yo me estoy muriendo y estoy perdida, y tú eres el causante de ello. Ella envió a llamar a una muchacha que asiste al tabernáculo aquí. Trató de guiarla a Cristo. Ambas fueron juntas a la escuela secundaria. Trató de conseguir que ella fuera, pero era muy tarde. La muchacha murió antes que ella llegara allí. Ella se quería arrepentir. Ella le quería decir a esa muchacha que ella lo sentía, pues le había insultado llamándola una santa rodadora. Párrafo 99. Siempre se sabe al final del camino. Allí es donde ustedes tienen su conferencia con el ángel de la muerte. Va a llegar a cada uno de ustedes. Ustedes lo van a encontrar una de estas mañanas. Puede que ustedes lo encuentren en la autopista esta noche. Puede que ustedes lo encuentren en su cama esta noche. Ustedes lo van a encontrar en alguna parte. Ustedes van a tener una conferencia. Él está al acecho cerca ahora. Los ángeles de Dios están acechando acerca. Ustedes querrán que ellos aboguen por su caso en aquel día. Ustedes están hablando ahora. ¿No vendrán? Una vez más, mientras cantamos, confiando únicamente en tu mérito. No confíen en su iglesia, confíen en los méritos de él. Busco tu rostro, sana mi espíritu quebrantado y herido. Sálvame por tu gracia, Salvador, Salvador. Escucha mi humilde, trabajadores personales, ¿vendrán ustedes ahora? Mientras a otros tú estás llamando, no pases, Salvador. Párrafo 100. Mientras los trabajadores personales están viniendo, cada uno poniéndose alrededor, que las mujeres se pongan al lado de las mujeres y los hombres al lado de los hombres. Venid luego, y dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No pases tú de mí, Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. Permite que ante tu trono de misericordia encuentre una dulce liberación. ¿No vendrán ahora? Vengan. Alguien más venga. Hay otro que le gustaría venir antes que cambie este servicio. Salvador, oh Salvador, oh, oye mi humilde clamor. Mientras otros tú estás llamando, no pases tú de mí. Párrafo 101. Ahora, ¿a cuántos aquí les gustaría consagrar su vida de nuevo para Cristo? Levanten su mano. Solo digan, desde esta noche en adelante, con la ayuda de Dios, yo consagraré mi vida a Dios. Amén. Levanten su mano. Todos los cristianos sinceros, yo volveré a consagrar mi vida para Dios. Amén. Todos los que están enfermos, levanten su mano y digan, yo creeré en Jesucristo para mi sanidad ahora mismo. Yo creeré. Yo creo que nuestro Padre Celestial está satisfecho con esas
personas que vinieron a recibir a Cristo. ¿No creen ustedes eso? Ahora pongámonos, ahora todos de pie por un momento, esas personas que puedan para nuestro servicio de consagración, consagrándonos de nuevo a Dios. Pongámonos de pie ahora para renovar nuestros votos y nuestras consagraciones a Cristo. ¿Lo aman? Muy bien. Cambien la alabanza. Y yo le amo, yo le amo, yo le amo. Todos ahora, todos juntos. Yo le amo, yo le amo. Hagan ahora su consagración a Él, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora bien, cada uno de ustedes incline su rostro ahora y en oración consagrada, entréguese usted mismo a Cristo, mientras yo le pido a uno de los ministros aquí, si él viene y ofrece la oración de consagración. Aquí mismo, hermano, por favor, inclinemos nuestras cabezas y pidámosle al hermano. Dios les bendiga, hermanos, terminamos. Amén, hermana Margarita, Dios te bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, conferencias predicadas en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961, que quede plasmada en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Más al principio no fue así, predicado también en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Iniciamos de nuevo mensaje, párrafos 1 dice, por lo tanto, es de la misma manera que con un hombre que tiene dinero en el banco, pero no sabe cómo escribir un cheque, y otro que puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si se pudieran juntar los dos una vez, entonces tendrían algo. Si la gente pentecostal tan solo se diera cuenta de que ellos no son la escoria del mundo, ellos son hijos e hijas de Dios, herederos de todas las cosas a través de Cristo. Pero mientras Satanás los mantenga con miedo de reclamar su herencia, entonces los tiene atrapados. Mientras ustedes estén atemorizados, no tengan miedo de alguna palabra de que Dios escribió. Solo mantengan su fe en cada puntuación que está allí, porque es correcta. Eso es exactamente correcto. Y luego empiecen a moverse. Si ustedes no pueden ver hacia dónde van, continúen moviéndose de todas maneras, mientras estén siguiendo la palabra. Párrafo 2. Como Abraham, él hizo, él nunca dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él se fortaleció todo el tiempo dando alabanza a Dios, sabiendo que iba a suceder de todas maneras. ¿Ven? Y nosotros somos hijos de Abraham. Dios mediante, de eso quiero hablarles el día domingo en la tarde, Abraham y su simiente después de él. Y estamos esperando tener un gran servicio de sanidad el domingo en la tarde. Párrafo 3. Pienso que es bueno. Y ha sido mi petición siempre que cuando varias iglesias están patrocinando, no tener servicio el domingo en la noche, para que de esa manera no hagamos que nuestros hermanos, nuestra gente, se alejen de sus iglesias y cosas. Yo creo que cada persona debe de estar en su puesto del deber cuando la iglesia está abierta. Eso es correcto. Exactamente. Usted debe pararse junto a su pastor y pararse al lado de su mesa directiva y al lado de su iglesia
Y pero cuando nos estamos uniendo en una reunión como esta, si la podemos tener el domingo en la tarde, cada persona puede regresar a su iglesia, quizá ya bien cargados con algo que alguien dijo, un testimonio, o algo que el Señor hizo, o un himno, o sermón, o algo. Y creo que entonces podemos seguir avanzando de esa manera. Párrafo 4. Y yo, por dinero, yo nunca lo he deseado. Cumplí 52 años el otro día y yo he estado en el ministerio por casi 31 años. Yo nunca he tomado una ofrenda en mi vida. Nunca he tomado una ofrenda y no pienso hacerlo. Yo solía trabajar. Yo pastoreé el Tabernáculo Bautista en Jeffersonville por 17 años sin un centavo, trabajando como guardabosques, como instalador de líneas eléctricas, lo que yo podía hacer y pagué mi propio sostenimiento y ayudé a construir la iglesia. Y no creo que yo no estoy de acuerdo con todo eso de tener un gran programa para pedir dinero. Pero, ¿qué sucedería si tuviera que juntar mucho dinero como algunos de los hermanos lo tienen que hacer? ¿Qué si tuviera que solventar gastos de la manera que lo hace Billy Graham? ¿Qué si tuviera que solventar gastos como las de Oral Roberts? Nunca pudiera venir a un pequeño lugar como este y tener una reunión. Pero me gusta mantenerme de tal manera que no tenga gastos y donde sea que el Señor me guíe, para poder ir. Ven, no estoy bajo obligación. Párrafo 5. Yo acabo de tener un avivamiento en una iglesia que tenía 20 personas. Fue difícil, pero lo llevamos a cabo. Y el Señor bendijo e hizo grandes cosas. La gente estaba en un clima de 0 grados de temperatura, llorando y sollozando y con el aliento congelándose en su rostro. Pero fueron salvos. Así que, ¿qué importa mientras ellos sean salvos? Y yo no tengo dinero. Me imagino que si yo revisara mi cuenta bancaria esta noche, y para no estar en números rojos, no, me tengo que sobrepasar como de unos $150. ¿Y qué podría yo hacer con eso cuando el señor Robert tal vez tenga que pagar alrededor de 7 u 8 o $10,000 al día? ¡Oh, yo no tendría ese sobre mí por nada! ¡Qué cosa! ¡Oh, qué cosa! Dios sabe eso. Él sabía que yo no soy, que yo no tengo bastante poder mental como para encargarme de cosas como esas. Yo sencillamente no lo pudiera hacer. Yo estoy tan agradecido que Dios tiene hombres, que puede hacer eso. Para vosotros. Cuando me tocó estar, no hace mucho, el hermano Oral Robert, yo recuerdo cuando él tuvo su primera reunión. Llegó a mi reunión allí en San Luis, o mejor dicho, en Kansas City. Tenía una carpita harapienta sentada al otro lado. Y él dijo, hermano Branham, ¿cree usted que Dios oirá mi oración al orar por los enfermos? Yo dije, él oirá la oración de cualquiera, hermano Robert. Y recuerdo al hermano Tommy Osborne cuando él quedó atrapado en sí mismo. Cuando el endemoniado corrió a la plataforma para matarme. Ustedes han leído la historia de él. En Bartlow, Orejón. Y luego él fue a mi casa y dijo, hermano Branham, oh, ¿cree usted que yo tengo un don de sanidad? Párrafo 7, por último, yo dije, hermano Osborne, usted es un hombre joven, prometedor. Yo dije, si esto continúa, será como cualquier otro avivamiento. Vendrá a cumplirse con un hombre no pensará que él tiene un ministerio a menos que él tenga un servicio de sanidad. Yo dije, no piense de esa forma. Yo dije, si Dios lo llamó a predicar el evangelio, Él lo llamó a orar por los enfermos. Y dije, solo quédese en eso. Sus pastores tienen los mismos derechos de orar por ustedes como cualquier evangelista en el campo. Y si su pastor no está allí, su buen vecino que ha sido salvado por Dios puede hacer lo mismo. Su esposo o su hermano, su niño o quien sea. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es verdad. Amén. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Más al principio no fue así. Predicada en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos esta lectura. Hermana Reina, los párrafos 8 al 14.
la lectura del párrafo 8. Así que nunca he tratado de pedir dinero, y aquellos dos hermanos que mencioné, esos dos hombres que han sido salvos por Dios, finos, fieles, dulces, son T.L. Osborne y O.L. Robert. Eso es exactamente la verdad. Ellos son hombres finos. Yo los conozco a ambos desde que sus ministerios empezaron, y ellos son hermanos muy finos. Y fui con el hermano Osborne el otro día a aquel lugar cuando tuve una reunión en Tulsa, y yo vi cuánto Dios lo había bendecido, y él es un gran misionero, hace obra misionera. Y el dinero que ustedes le envíen al hermano Osborne, ciertamente que es usado correctamente. Él es un hombre fino que ha sido salvo por Dios, y fui a su lugar, y él me abrazó y comenzó a llorar. Me mostró todos los lugares donde él había estado. Él dijo, hermano Branham, eso es parte de su ministerio. Él dijo, si usted no hubiera ido y hecho como el Señor hizo y como le dijo a usted que hiciera, dijo, yo solo soy uno de sus estudiantes. Pero por así decirlo, pienso de un hombre de ese calibre diciéndole a una personita como yo, que él fue mi estudiante. Eso requiere un espíritu muy dulce y humilde. Y luego, mientras estaba allá, el hermano Oral Roberts se cayó y se lastimó su pierna. Y fui a su hermosa y grande casa. Y no podía haber sido tratado mejor si hubiera sido un ángel que vino del cielo cuando fui a orar por él. Y él tenía una rodilla que estaba en una condición terrible. Y mientras estaba orando, las venas de sangre bajaron e hicieron una grande V sobre su rodilla. Se puso de pie y se fue caminando. Entonces entré a sus hogares, y cuán grande, hermoso y agradable hogar. Sencillamente lloré cuando salí y miré su enorme edificio allí, cuán hermoso fue edificado, todo en un bloque en forma de una trinidad, y vi ese espejo allí de las manos extendidas. Y cuando salí y miré, yo nunca había visto nada en ninguna parte del mundo como es, en ninguna parte. Y yo pensé, oh Dios, gran Jehová, cuán agradecido estoy. Eso muestra la fe de un solo hombre que puede verdaderamente echar mano de Dios y hacer algo así. ¿Cómo estoy agradecido? Entonces Satanás me dijo, él no ha de pensar mucho de ti. ¿Qué si él fuera a tu lugar y viera una sola máquina pequeña de escribir puesta allí, al fin de un remolque habitable? ¿Qué clase de oficina sería esa? Yo dije, bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso es todo. Me cuesta mucho trabajo contestar las cartas. Y yo miré hacia arriba y pensé, qué cosas. No me gustaría que esos hermanos fueran a mi lugar y vieran mi oficina. Pero entonces, mientras estaba parado allí, algo dulce sucedió y nunca lo olvidaré. Tan claro como he oído una voz en mi vida, él dijo, pero yo soy tu porción. Amén. Y yo dije, gracias, Señor. Yo con mucho gusto tomo ese camino, porque yo no puedo tener la mentalidad para operar un programa de radio de alcance mundial como el hermano Robert y las miles de almas que él alcanza. Pero en mi manera pequeña y humilde, si tú tan solo me ayudas, eres mi porción. Yo solo te seguiré, y a donde tú me guíes, entonces yo lo haré en una manera pequeña, de la manera, porque tenemos que tener las piedras pequeñas que encajen con las piedras grandes. 11. Yo tengo un reloj aquí que me dieron en Suiza y tiene muchísimos movimientos pequeñísimos. No todos ellos son resortes principales, pero todos ellos se tienen que mover para mantener la hora. Así que de esa manera yo pienso que todos nosotros juntos lo hacemos.
Todos nosotros nos movemos en nuestras pequeñas maneras para mantener la hora exacta. Y aquí está mi dedo. Ciertamente no es mi mente. Ciertamente no es mi ojo ni mi oído. Pero espero que nunca decida no ser un dedo, debido a que no es mi ojo ni mi oído, porque yo sería difícil obrar sin él. Y tal vez su pequeña iglesia, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, nosotros somos solo un pequeño, pequeñísimo de personas. Un grupo pequeñísimo de personas. Eso no importa. Ustedes están cumpliendo una parte en el cuerpo de Cristo. Así que solo muévanse de la manera que el Espíritu Santo los mueva a ustedes. Su recompensa será la misma al final del día. Oh, ¿acaso no es el hermoso? La congregación dice, amén. Ahora, en una o dos noches, si es la voluntad del Señor, queremos empezar nuestros servicios de sanidad. El Espíritu Santo moviéndose y observando lo que Él hace. Ahora, mucha gente va a hacer preguntas, especialmente cuando los muchachos vayan a repartir esas fotografías de esa columna de fuego. Y va a haber toda clase de preguntas. Así que yo espero que en los servicios de la tarde y los demás, que ellos los estén instruyendo a ustedes en lo que es eso. ¿Ven? Exactamente. Párrafo 12. ¿Cuántos han visto la fotografía? Me supongo que casi todos nosotros la hemos visto. Ha estado por todo el mundo. Si está aquí, fue tomada en Houston, Texas, y fue examinada por el FBI en el Departamento de Huellas y Documentos por George J. Lacey, y él me dijo ese día, parado allí en el edificio Shell, donde estaban todos los reporteros de los periódicos y todos los demás, él dijo, señor Branham, yo he sido uno de sus críticos. Él dijo, yo siempre he dicho que era psicología, que usted estaba adivinando los pensamientos de la gente. Y esa gente que decía que ellos veían una luz y demás, dijo, yo decía que eso era meramente psicología, porque ellos estaban emocionados. Dijo, pero, reverendo Branham, el ojo mecánico de esta cámara no aceptará psicología. La luz pegó el lente. Él dijo, estaba allí. 13. Así que si alguien les pregunta a ustedes, yo les estoy dando mi humilde opinión. Si el rapto aconteciera esta noche y nos fuéramos de acuerdo, yo no digo esto para ser humilde, yo lo digo porque está en mi corazón. Porque si un hombre habla de su boca algo que no está en su corazón, entonces él es un hipócrita y es peor que un pagano. Pero si el rapto aconteciera, tal vez todos ustedes se irían antes que yo, eso es verdad. Pero estoy tan agradecido de saber que Dios, sin tener yo educación, sin ninguna habilidad, sino con un don humilde, Dios me ha permitido ganar 1 o 2 millones de almas para Él con la manera lo mejor que yo puedo hacerlo. Y no tengo. Yo me fui sencillamente, renuncié mi compañerismo de... No el compañerismo, sino solo la tarjeta de compañerismo de la Iglesia Bautista, la misionera bautista, para que de esa forma pudiera tener compañerismo con la gente pentecostal y con toda la gente metodista, bautista, presbiteriana. Párrafo 14. Me hicieron una invitación para que me uniera a las asambleas de Dios, a la Iglesia de Dios y a la pentecostal de santidad. Y la de la unidad, y a las pentecostales unidas, y a todos los grupos diferentes, los cuales todos son hombres finos, hasta donde yo sé. Hay cristianos en todos ellos, pero yo he tratado de pararme en la brecha entre todos ellos y decir, nosotros somos hermanos, vamos. Y la pequeña influencia que tengo con el evangelio que Dios me ha dado, nunca he tratado de ponerla en una cierta organización, sino en Cristo, para que todos puedan ver y creer en Él. Ahora bien, esa luz, permítanme hablar de ella un momento, porque muchas veces fue fotografiada en Alemania recientemente. Ellos preguntaron si sus cámaras, y Alemania tiene los lentes, todos sabemos eso. Y estaba yo en un desayuno ministerial con muchos. No había ningún pentecostal.
Todos ellos eran de las diferentes clases, de la anglicana y las demás. Y ellos preguntaron si la... Me imagino que había tantos en el desayuno como los que están sentados aquí. Si la cámara de ellos la podía fotografiar. Yo dije, yo no sé, eso depende de Dios. Y muchos de ellos habían reclamado que habían visto la luz. Y así que entonces yo dije, bueno, ustedes tienen. ¿Pudiéramos fotografiar la luz, o mejor dicho, tomar fotografías? Yo dije, lo pueden hacer. Ellos tenían una gran clase de cámara que hacía un rollo mientras daba vuelta. O una cámara grande, magnífica. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Erika, por favor, párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje. Más al principio no fue así, del año 610411, párrafo 15. Y era como las 11 del día, y yo estaba parada en la cabecera de la mesa, hablándoles a varios cientos de ministros. Y mientras les estaba hablando a esos ministros, yo sentí el Espíritu del Señor llegando. Y dije, ahora Él está llegando. Y esa cámara empezó a accionar, tomando fotografía una tras otra de esa manera, allí donde yo estaba. Y yo dije, este hombre, parado aquí con su cuello volteado al revés, como el de un sacerdote. Nosotros estábamos en Lausanne, en esa ocasión, creo yo, en lugar de Alemania. Yo dije, él no es suizo, ni tampoco es alemán. Yo dije, él es italiano. Y es un líder de 2000 comunistas. Y dije, ahora, para despistar eso, él está tratando de digerir un pequeño orfanatorio en las montañas. La razón que él no comió su desayuno es porque tiene un problema de estómago. 16. Y cuando el intérprete dijo eso, ese hombre se desmayó y cayó sobre su plato. Yo dije, coma su desayuno. Pues así dice el Señor, usted está sano. Le dijo cuál era su nombre, lo que él había estado haciendo y cuando ellos sacaron la fotografía para verlas, ellos obtuvieron la fotografía de ella descendiendo cuando estaba ungido y cuando se fue, hermanos. Eso les quitó todo el almidón a esos ministros sentados allí, al ver que allí estaba la evidencia. Ahora, solo pensemos por un momento que mientras somos solo unos poquitos y tengo un mensaje corto esta noche para predicarles a ustedes. Y luego me gustaría preguntarles esto. Solo pensemos de ello como creyentes. Si Dios es Dios, entonces Él no puede cambiar. ¿Puede Él cambiar, hermano? Él es infinito, por lo tanto, sus decisiones siempre deben ser perfectas. Sobre cualquier cosa que Dios hace una decisión, nunca puede cambiar. Porque Él dijo que Él era Dios y que no cambiaba. Hagamos esta pregunta. ¿Qué pudiera hacer esta luz? Es 17. Ahora recuerda, no es solo por causa mía, es para la iglesia, ¿ve? Para mí es Cristo. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿Cristo es una luz? Sí. Ahora, bien, nos damos cuenta, y estos ministros bien entrenados. Ustedes saben que en las noches, cuando me paro en frente de hombres como estos que son hombres verdaderamente instruidos e inteligentes para el ministerio, para el evangelio y para la Biblia, yo me paro aquí con una educación de escuela primaria. Y en verdad tengo un complejo. Muchos hombres sentados aquí esta noche son muchos más altos. Mucho más alto que yo de estar aquí. Perdón. Muchos más alto que yo de estar aquí en la plataforma. Pero verlos tomar un asiento y sentarse detrás de mí para orar, eso ciertamente ablanda mi corazón. Pero ahora, solo como clérigos y hermanos y hermanas, nos damos cuenta que nos encontramos en la jornada del desierto. Recuerda el capítulo 13 de Éxodo. Creo que es
los últimos cuantos versículos. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Guárdate delante de él, porque mi nombre está en él. Él no perdonará nuestro rebelión. 18. Ahora, todos nosotros sabemos que ese ángel era la columna del fuego. ¿Es correcto eso? Era la luz, esa columna del fuego que iba delante de los hijos de Israel, la que los guió. Ahora bien, todos nosotros estamos conscientes que ese era el ángel del pacto. ¿Es correcto eso? El cual era Cristo. Porque Cristo dijo, eso en Juan 6, cuando ellos estaban hablando. Él estaba hablando a los judíos allí en la fiesta. Y ellos dijeron, tú dices que has visto a Abraham y todavía no tienes más de 50 años. Él dijo, antes que Abraham fuera yo soy la roca que estaba en el desierto. Él era la columna de fuego, él era el ángel del pacto. Así que él era Cristo en el desierto. Todos creemos eso, ¿no es así? Ahora bien, cuando esa columna de fuego, esa luz, 19, y ahora, ¿cuántos saben que Dios es luz? Cuando Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo, él creó, el cual era su hijo unigénito. Adán era su hijo, un hijo creado, pero Jesús era su hijo unigénito. Y Dios estaba en Jesús reconciliando consigo el mundo. Todos lo creemos eso, todo cristiano cree eso. Que Dios estaba en Cristo, porque él dijo, no soy el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras. Jesús dijo en San Juan 5:19, yo no puedo hacer nada, yo veo al Padre hacer lo primero, y lo que el Padre me muestra, eso hago, y el Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Ahora bien, damos cuenta entonces que esa luz se hizo carne y se cubrió de un cuerpo. Ahora, él tenía, Jesús, el Hijo de Dios, tenía el Espíritu sin medida. ¿Es correcto eso? Pero nosotros lo tenemos por medida. Pero es el mismo Espíritu. 20. Ahora, si nos fijamos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo regresó, esa columna de fuego, ella misma se repartió, y lengua de fuego se sentó sobre cada uno de ellos. Entonces fueron todos llenos con el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, lenguas como llamas de fuego. Se sentaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué era? Era Dios él mismo dividiéndose. El Espíritu que Jesús tenía sin medida. Ahora nosotros lo tenemos con medida, pero es el mismo Espíritu. Es como si yo fuera allí al océano y cogiera una cucharada de agua del océano, bueno, eso no sería del océano, pero las mismas sustancias químicas que están en la cucharada están en el océano entero. Lo que está en el océano está en esto aquí, pero esto es la misma calidad, pero no en cantidad. Así que nosotros con el Espíritu de Cristo llegamos a ser parte de Cristo. Eso es verdad. 21. Ahora nos damos cuenta que cuando Jesús estuvo aquí, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Miren, nos damos cuenta que cuando él murió y fue sepultado, y resucitó por Dios y se sentó a la diestra de Dios. Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco un día, y él fue derrumbado al suelo por una luz. Tal vez era la columna de fuego, una luz. No había sido vista por cientos y cientos y cientos de años. Y él fue derrumbado al suelo por esa luz. Y una voz clamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Más al principio no fue así. Predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 22 al 25. Sí, hermanos, continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Mas al principio no fue así. Del año 61-04-11.
párrafo 22. Él dijo, yo soy Jesús. Él sabía de la columna de fuego. Se hizo carne, habitó entre nosotros y regresó a la columna de fuego. Una luz. Fue la misma que entró en la prisión y sacó a Pedro y fue delante de él. Abrió las puertas y lo sacó afuera. Ahora, si esa es la misma luz, el mismo espíritu, ella hará en la iglesia la misma cosa que hizo cuando estaba en él. Pues él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, y las obras que yo hago, ustedes harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. En otras palabras, el cuerpo de carne, el Hijo, no podía entrar en cada uno, pero el Espíritu de Dios que estaba en él pudo regresar, porque es Dios condescendiendo de una columna de fuego. Cualquiera que tocaba el monte debía ser matado, atravesado con una espada. Luego llegó a ser un hombre, vivió entre nosotros. Le tocaron, creyeron en él. Él fue crucificado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y luego, por medio de su sangre justa, somos limpiados para que Dios pudiera entrar en nosotros y tener compañerismo. Dios haciendo su propio camino para regresar a tener compañerismo con los hijos de Adán, como él tuvo con Adán antes de la caída, y nosotros somos redimidos de toda la maldición de la caída, y ahora tenemos las armas de nuestra salvación. Párrafo 23. Para mí, mis hermanos, para mí, no porque la luz, no por causa de que yo estaba allí, fue que él permitió que se tomara su fotografía. No, señor, es por causa del mensaje de Pentecostés que yo represento. Él está tanto allá y no importa cuánto obre un don aquí, tiene que obrar también allá en la audiencia. Yo no puedo hacer estas cosas sin ustedes. Tenemos que estar unidos como uno solo. Tenemos que estar unidos. Jesús, cuando él fue a su propia ciudad, muchos milagros él no pudo hacer a causa de la incredulidad de ellos. Y tenemos que creer las cosas que son enviadas a nosotros. Amén. Y yo sé, hermano y hermana cristiano, que han habido muchas cosas que han sido dichas, que no son así, pero solo examínelo por las escrituras y vean si está correcto. Entonces, si es la escritura y Dios lo testifica, entonces eso es verdad. Eso es Dios hablando, que si es verdad, primero por su palabra y luego por una vindicación de ello, que si es la verdad. Párrafo 24. Así que respecto al bautismo del Espíritu Santo, yo verdaderamente lo creo con todo mi corazón. Yo creo en todos los dones del Espíritu: profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y todas las grandes cosas que están en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo y somos miembros y conciudadanos del reino de Dios y hermanos y hermanas de una fe igualmente preciosa. Así es como yo me paro esta noche. Inclinemos nuestros rostros ahora antes que leamos el texto para un mensaje corto. Bondadoso Señor, estamos acercando a tu trono de misericordia, Señor, no a tu trono de justicia, no lo pudiéramos soportar, Señor, pues no suplicamos por tu ley, no suplicamos por tu justicia, sino que pedimos por tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda que somos polvo de la tierra y estamos proponemos a toda clase de errores. Perdón.
y es, ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda que somos polvo de la tierra y estamos propensos a toda clase de errores y rogamos que tú nos perdones nuestras humildes y humildemente confesamos nuestras faltas. Oramos por cada persona que está en la presencia divina esta noche, que tú seas un salvador para ellos, un sanador, y el gozo de ellos, y la paz de ellos, y la coraza de ellos, y el escudo de ellos, y el apoyo de ellos. Concédelo, Señor. Párrafo 25 para terminar. Mientras abrimos las tapas de este libro, cualquier hombre que es físicamente capaz de abrir las tapas puede hacer eso, pero se requiere el Espíritu Santo para abrir la palabra. Veamos en la Biblia que el que estaba sentado en el trono tenía un libro, y el libro estaba sellado por dentro y por fuera, y sellado por fuera, y no había hombre en el cielo, ni hombre en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno o capaz de tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y ahí vino un cordero que había sido inmolado desde en la fundación del mundo. Y él tomó el libro y desató los sellos y lo abrió. Oh, cordero, ven esta noche a nuestros medios y toma el libro y abre los sellos y desata la palabra para nosotros y aliméntanos con ello como nuestro gran pastor. Y nosotros como tus ovejas deseamos alimento de ovejas. Concédelo a nosotros, Señor, pues sabemos que es tu palabra. Tu palabra es la verdad. Oramos para que el gran ángel de Dios, los ángeles de una punta a otra punta de este pasillo, convenzan a todo incrédulo esta noche que ellos están mal. Y todo hombre sin el Espíritu Santo, muchacho, muchacha o niño, que ellos reciban el Espíritu Santo esta noche. Sana a los enfermos y a los afligidos. Date gloria a ti mismo y bendice nuestros esfuerzos débiles mientras ofrecemos nuestro servicio en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Nos paramos firmes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a concluir para el día de mañana, si Dios permite, continuar desde el texto. Vamos a despedirnos de este compañerismo, este mensaje titulado más al principio, no fue así, predicado en Blue Mountain, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Si Dios permite, como quedamos, el día de mañana continuaremos. Gracias, Padre Celestial, por estos bellos momentos que tú nos has otorgado, Señor, el comer carne fresca, Señor. En este último tiempo tú enviaste, Señor, comida especial, así como a Elías tú le enviaste a los cuervos la comida, oh Padre, porque él estaba cumpliendo una misión, oh Padre. De la misma manera tú nos has enviado en este último tiempo la comida fresca, comida de águilas, oh Padre. Entonces, ¿cómo no estar agradecido de ti? Esta palabra que nos llevará de este espacio llamado tiempo, oh Padre, dentro de la eternidad tú hiciste este espacio llamado tiempo, donde vamos a estar muy poco tiempo. Tú lo hiciste 7,000 años nomás, oh Padre. Que esos 6,000 años tú hiciste los cielos y la tierra, formaste y creaste todo, pero en el séptimo día tú descansaste y ese sería el milenio, Padre. Entendido de esa manera, como dice la Biblia, oh Padre, estamos conociendo de que tu palabra es perfecta, oh Padre, que nos llevará a vida eterna. Los hermanos y hermanas que han estado, Señor, en la escena también juntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, el de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos en Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, nuestro tiempo ha terminado, Padre, para cumplir Apocalipsis 10:8-11, Señor. Muchas gracias por el privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Temer a Dios y dale gloria. Amén.
Dios le bendiga a mis hermanas, mi hermano. Amén, amén, shalom, Dios los bendiga. Shalom, shalom. Hermana Erika, shalom. Shalom, hermana Reina, Margarita, hermana José, shalom a todos. Shalom, hermana Rosalia, shalom. Hermana Rosalia, shalom, shalom, Dios los bendiga. Aló, mi hermana, vente. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, ahora al verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, ahora al verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios.
Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que su fiesta.